tal, amigos de Colimote TV? Pues ya estamos aquí instalados desde nuestro humilde palco para transmitir ahora por este lado, de este lado de la ciudad, lo que es la tradicional cabalgata nocturna Villa de Álvarez en su edición número 163. En su edición número 163, que esperamos sea de agrado para ustedes. Ya por ahí nuestra amiga Carlita ya anduvo en la develación de los mojigangos. Y ahorita ya estamos aquí en Villa de Álvarez, a una media cuadra del jardín de Villa de Álvarez, para llevarle a ustedes esta cabalgata ahora desde aquí, desde nuestro lugar de transmisiones para todos ustedes. Así que esperemos que les guste, les esté gustando el trabajo que humildemente estamos haciendo para todos ustedes. Y déjenme compartir todo eso. Denle like, denle compartir. Se los veo desde Saltillo, Coahuila. Déjenos sus comentarios desde qué parte nos están viendo. En un momento más se unen mis compañeros y mis compañeras Carlita a esa transmisión. Y algunos invitados que tendremos en esta transmisión totalmente en vivo para ustedes. Déjenos sus comentarios. Ahora sí los podemos leer, tenemos monitor y con gusto vamos a darles sus saludos si alcanzamos a leerlos, porque pues son muchos saludos a veces y es algo complicado. Así que esperemos esté y sientan, especialmente nuestra gente que vive fuera. Saludos hasta Saltillo, Coahuila. Saludos hasta Oregón, su lindo Villa de Álvarez. Saludos desde Chicago, dice Adrián. Un saludo hasta Chicago. Un saludo hasta Chicago, cómo no. A todos los que están conectados. Dice, por compartir las tradiciones de nuestras más ciudades, Villa de Álvarez. Estrella Fabiola desde Las Golondrinas, saludos de San José, California. Esperanza Orozco Hernández, un saludo. Lorena Sandoval hasta San José, California. Déjenos sus comentarios, déjenos su interacción, compartan esta transmisión. Totalmente en vivo, ya la cabalgata ya salió desde el jardín de Villa de Álvarez. En unos momentos les tenemos la información de quiénes son los mojigangos. Saludos hasta Las Golondrinas. Gustavo Alcaraz dice un saludo desde acá, desde Los Ángeles, California. Y un saludo para el Canelo. Oscar el Potri Flores, saludos desde Guadalajara. Algún año tendré que ir a esta cabalgata. Ya estuvieras, Oscar, va empezando y pues son varios días, casi dos semanas. Saludos hasta Idaho, Ángela González. Gracias, Fabiola, saludos. Así que esta es la panorámica que tenemos. Ahí van nuestros amigos de Protección Civil, que todos los años se la rifan y están al pendiente para apoyar en las situaciones que puedan emerger en este lugar. Rubén Rodríguez, ¿se mira tranquilo? Sí, se mira tranquilo, porque apenas va a pasar por aquí. Creemos que es uno de los lugares más a gustos y tranquilos para ver la cabalgata. Saludos hasta Utah, Ceci Arias, un saludo. Saludos a Doria, Alicia, Brambila. Déjenos saber desde qué parte nos están viendo, de dónde son. También saludamos a Santana, California. Grog Maharva dice por ahí. A la Catarina Venegas. ¿Alguien la conoce, esa Cata? Un saludo, Cata. Acá estamos desde el palco de transmisiones de Colimote TV. Para que te dejes venir si quieres. Si te traes la botella de agua bendita que sabes cargar. Porque ahora sí está haciendo frío. Está haciendo frío para que usted disfrute una botellita de agua adulterada de que Cata tiene para todos ustedes. Ahí usted está viendo todas las personas, hombres, mujeres que pasan, vendedores, parte del folclore. Y vean esta imagen hacia este lado. Gracias por compartir a los hijos ausentes de la vida de Colima.
Saludos hasta Denver, Colorado. Saludos a Gordita Bella, a Los Ángeles, California. Hasta Santa Rosa, California. Saludos. De nada, Leti. Yuko Ortiz. Miguel Ángel Gómez García. Gracias, de nada. Cristian Barbosa. Saludos hasta Tijuana. Vean. Así se va. Así está nuestra gente, nuestros invitados aquí al palco de Colimote TV. Así es como se ve. Así es como están disfrutándolo. Saludos hasta Seattle, Washington, hermosa ciudad. Así es, acá te esperamos, Amador. Cristian Barbosa, saludos a la familia Barbosa. Con mucho gusto les damos sus saludos. Este es el palco, el tablado, el palco de Colimote TV con sillón acá, Fifi. Somos Fifi, ya saben. Y con nuestras periqueras, nuestras sillas. Dice, saludos desde Toluca, Gustavo Alcaraz, Canelo, le gritan, Ale de Campos, ¿qué onda, Ale? ¿Cómo estás? Saludos desde Piedras Negras. Y dice, saludos desde Pasco, Washington, Ángel, Marcelo, ¿cómo no? Un saludo. Allá están disfrutando también de la calor en Pasco, Washington, igual que acá en Colima. Un saludo hasta allá, hasta Pasco, Washington, a Tri-Cities, a Kennewick, a Yakima, todos esos lugares bonitos allá en Washington. Alcahuiche, saludos desde Stockton, California, dice Angelina, Amelia, Ampelia, Mariana Suárez, Marianita, un saludo, Mariana, como no, un saludo también a Marianita, Germán Anguiano, a todos por allá desde Azusa, California, saludos Germán Anguiano, ¿cómo estás? Dice, en especial a los caporales del tablao 71 en la esquina de la Tiburcio Aguilar. Ah, Tamuco, saludos hasta Pasco, Washington. Esa gente linda que está trabajando en toda la Unión Americana, un saludo a todos ellos. Yaneli Jiménez, eso, Yaneli, pues mándanos unos dólares si quieres, aquí a través de Facebook ya puedes hacernos depósitos, te mandamos el número de cuenta, el PayPal, hay muchas opciones, Yaneli, para que no te canses de barrer los dólares. Dice, cerquitas paisana, le ponen a Yaneli, en el centro de Colima, saludos. Hasta el centro de Colima, Salt Lake, Utah, bonita ciudad también allá en Salt Lake, Utah, un saludos. Coahuayana, Michoacán, dice Héctor Peregrino, allá anda Héctor Peregrino en Coahuayana, Michoacán. Bueno, pues ya estamos aquí transmitiendo en vivo y esperando que llegue la cabalgata por esta zona. Ahí si se mueve la cámara, ustedes ven movimientos, pues es una tarima plegada y pues se mueve porque hay mucha gente en otros lados. Saludos Arturo García desde Dallas, Texas, dice, a Totonilco, Jalisco. Ya se me están perdiendo. San Diego, California. Sí, un saludo a los de Guadalajara, Ahmed López, Gabriel Juárez González. Saludos a mis paisanos desde Piedras Negras, Coahuila, Oswaldo Rosales desde Wisconsin. Desde Ixtlahuacán, la hermana república de Ixtlahuacán también, les mandamos un saludo a la gente que está ahí viéndonos en Ixtlahuacán también, un saludote para allá a la gente bonita que nos ve en todos lados, vaya, déjenos su saludo desde donde nos ve y con gusto vamos a compartir su saludo para todos ustedes. Ahí está la gente, cada vez se va llenando más esta calle, esta avenida. Ya empezó a sonar la banda y ya hay muchas cosas que ver por este lado, de Venduta, de todo. Saludos desde Ixtlahuacán, saludos a la familia, ahorita me aparece acá, pero desde Toluca mandaron saludos. Dice Jesús Alberto Pascual Cisneros, pues ahí deje los datos, amigo, ahí deje los datos, ahorita lo leemos. Saludos hasta Pomona, California. Saludos desde San Diego para toda mi gente hermosa de Colima, en especial la familia Barragán Mofín y mi barrio de La Jiménez, ¿será? Así es, La Jiménez, Eddie Barragán, Maru Montes, saludos hasta Watsonville, California, Alex Teo, Víctor Manel, Sazueta Ramos, saludos de Los Ángeles, saludos, Ale.
Pues ahí estamos, amigos de KTV News, de Colimote TV, perdón, transmitiendo ya en vivo esta tradicional, ya tradicional cabalgata, en su edición número 163 de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez. Un saludo para mi compadre Gustavo Alcaraz, Evelyn Muñoz, desde Long Beach, California. Así es, tu bello Colima, aquí andamos. María Cárdenas, ¿cómo estás? Hola. Pues aquí estamos ya, amigos, deje sus saludos. Y si nos callamos, pues es para que usted escuche el bullicio, escuche y vea a la gente. Estamos transmitiendo desde media cuadra antes de llegar al jardín de Villa de Álvarez. Para todos ustedes en vivo, dice. Que saludos a la gente del Trapiche, dice Javier Flores Barajas. María Cárdenas, ya le saludamos. Víctor Manuel, saludos para el Canello, dice. Saludos desde Manzanas, Salvador Uribe, un saludo a Salvador Uribe hasta Manzanas. Con mucho gusto les mandamos esos saludos. Desde mañana, Alma, desde mañana inician todas las cabalgatas. Ya esta es la que parte el inicio de los folgorios con los nuevos personajes de los lo que son los mojigangos. Así que ya mañana inicia esto. El nombre de los mojigangos, ahorita les decimos, Corne, ahorita te decimos, ahorita que llegue Carlita, ya que ella es la que estaba ya en la develación de los mojigangos. Saludos hasta el centro de la villa, dice Rocío Cárdenas, por aquí ha de andar Rocío Cárdenas, un saludo hasta el centro de la villa de Villa de Álvarez. Recuerde, agradecemos a nuestros patrocinadores. Agradecemos a nuestros patrocinadores que nos apoyan para que esto siga caminando como lo hemos estado haciendo, a nuestros amigos de Migas, a nuestra amiga Silvia Professional Taxes allá en la ciudad de Sunnyside, Washington. Ella, para todos mis paisanos que están trabajando para
para aquellos que están trabajando en aquel lado, ella puede hacerle la declaración de sus impuestos, de los famosos taxes. Ella puede hacerle, es una oficina federal. Gracias también a nuestros amigos del Patronato Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez. Gracias, muchas gracias por su apoyo a todos nuestros patrocinadores. Vamos iniciando. Si usted tiene un negocio y quiere que su, el nombre de su negocio se escuche en todos lados, pues por favor mándenos un inbox. Con gusto puede ser usted uno de esos patrocinadores. Tómelo como un apoyo para nuestro equipo de trabajo, para nuestras transmisiones aquí en Colimote TV. Dice Gustavo Alcaraz, vamos por el 12. Dice Lupe Lino, saludos de San Fernando, California, para la felina Lino Aguinar y mi padre don Roberto Lino. Maru Montes, saludos a Cata Venegas, que seguro por ahí andan andar cerca también. Gerardo Gutiérrez, saludos desde Ocolotlán, Jalisco, y a Río Villa de Álvarez. Salvador Uribe, Alberto Misel López, dice, ya estás el asado, muñeco. Pues que se traiga, que se mande el asado, el muñeco, porque ya aquí nos dio hambre. No, Fran Prepan, todavía no termina la cabalgata. Saludos, dice Zulema Vianey, desde Sanger, California, a toda su gente y familia de sus padres de Villa de Álvarez. Saludos, Moni Vargas, también para ti hasta Tijuana, allá a la península de Baja California. Baja California Norte, mejor dicho, ahí pegadito a San Diego, acá y todos esos lados. Saludos a Luis Santana, de la familia de San Diego, California, y a Luis González de San Gabriel, Jalisco. Frillazo de estar haciendo en San Gabriel también, frillazo. Saluditos, Gaby Montes, ¿cómo estás? Saludos a la familia Medina, dice Mari Medina. También a Iván Ocaranza, saludos a Griselia García, que se vino a Utah a andar llorando porque no anda ya. No, pues que no llore, que vea aquí en KTV News la transmisión, que vea la cabalgata aquí en Colimote TV, ¿cuál KTV News? En Colimote TV, que vea la cabalgata y la disfrute y llore. ¿Por qué no? También se vale llorar. Saludos, Efraín Pamplona, hasta Quincy, Washington. Cuánto paisano hay en toda la Unión Americana y queremos que estén disfrutando esa transmisión. Compartan la transmisión, que está a nada de empezar a transitar la cabalgata por este lado. Salvador Uribe, ya de venir la cabalgata llegando a San Francisco, no ha de tardar en pasar por estos lados unos 15 o 20 minutos más o menos. Así que por lo pronto aquí les traemos las imágenes de toda esta gente que está aquí disfrutando, que está caminando, está acomodándose por los camellones, por todos estos lados. Saludos, Sergio Torres desde Houston, Texas. Saludos hasta Houston, Texas. ¿Qué tal, Germán? Saludos hasta allá, hasta Los Ángeles, California. Saludos para todos ustedes.
Tomasa Guzmán, saludos de Francisco Flores Carrillo hasta Las Vegas, Nevada. César Peña, saludos hasta Ciudad Guzmán. También dice Sergio Torres, ahí estoy viendo mi casa donde Nicolás Bravo y la Avenida del Mono. Saludos Sergio Torres. Esteban Núñez Sánchez, saludos. Dormido ya. De ahí para el Real, Timmy, de ahí para el Real todo lo que quieras. De ahí para el Real todo lo que quieras. Saludos al bachillerato 30, dice Oscar Iván Álvarez, que está estudiando, también un saludo. A Polonio de la Luz, buenas noches, dice. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Carla y alguien más. Yo decía para que agarraran allá también. ¿Quieres que saquemos el sillón ahí? ¿O quieres que saquemos el sillón ese ahí? Digo. Me da poca madre como dale a ese. Qué buenas noches. Saludos desde León, Guanajuato. Betty López, dice Claudia Galindo, saludos de León, Guanajuato. Betty López también, saludos. Esta la en vivo. ¿Quieres sacar eso? No, a ver. Déjame acomodar esto para que no... Ahorita regresamos el audio, amigos, porque si no nos van a bloquear. Denos unos minutos y regresa el audio.
Listo, amigos, ya regresamos después de una maniobra que tuvimos que hacer por estos lados. Míralo. Ya empezó a hacer patear. A ver, báilale. Ay, quiere que lo suelte. Baila. Zapatea, gordo. Transmitiendo allá al inicio. Sobrina. Toma, póntelo en lo que ya no te dan permiso. ¿163? ¿Y para qué le escondes? Ya te vieron, tú no sales. Eso, ya. No, le estoy agatando. Ah. Ya regresamos, amigos, después de una estrategia de un acomodo aquí en el set de televisión de Colimote TV, con un amigo que se suma a esta transmisión, el buen Timmy. Sí es, Marcelino, pues aquí estamos ya esperando ansiosamente la cabalgata, que ya debe venir por ahí. Mucha gente desde muy temprano que pasé por esta avenida J. Merced Cabrera ya estaba lleno, literal lleno. Ya quieren enyerbar al campeón, ¿eh? Ya. Sí, ya, mi niño aquí ahorita siento que voy a sufrir un rato con él, porque va a querer de todo un poco de lo que ve de luces. Si no es que de todo. Si no es que de todo, lo bueno que todavía no habla, nada más, ¿ah? Ah, pues medio año más, entonces sí, agárrate. Ándale. Cerveza ya quiere. Ándale. ¿Ya, gordo? Ándale. Dice Marta Barragán, chulada de cabalgata. Todavía no empieza, Marta, pero sí va a estar una chulada como sabe estar todos los años. Ya mucha gente que vi que venía de muchos lados en Facebook, y precisamente nada más para las cabalgatas. Sí, en alguna ocasión yo venía viajando de Estados Unidos en esas fechas, antes de que iniciaran, y en el aeropuerto de Utah, donde hice escala, era sorprendente ver que en el mismo avión que iba a tomar de Utah yo a Guadalajara, venían pero por montones de paisanos con su sombrero, y la mayoría, si no es que todos que venían ahí con sombrero, venían a las fiestas de la villa. Exactamente, yo te digo, vi varias publicaciones de conocidos, conocidas en Facebook, de que aquí en el aeropuerto, porque las fiestas de la villa van a empezar. Así que estas fiestas, pues, más esperadas creo que no pueden estar, ¿eh? Cada año es lo mismo. Que déjenos sus saludos, ya la mayoría ya mandamos saludos a todos, pero si aún no tienes algunos saludos de donde nos están viendo, háganoslo saber. Y ahí andan con su avioncito ese, van a pegar en la cabeza a uno, vas a ver. Y como es cada año, también sacan un buen de cosas para niños, globos, aviones, en fin, un sinfín de cosas que bueno, ahora sí que aumenta la economía. Sí, ayuda hasta cierto punto a la gente en sus gastos, en sus entradas de dinero también. Para muchos de las personas les ayuda, y
se hacen de unos centavitos para la comida ahora que está tan difícil el asunto ese. Así es, la verdad que está complicado y ya no estamos como para gastar a lo loco. Pero bueno, a veces podemos darnos un gusto pequeño, pues ¿por qué no? Así que vamos a estar esperando esta cabalgata y estos días de fiesta en Villa de Álvarez, que como te repito, creo que son de los más esperados, si no es que los más esperados del estado. Así. Porque la verdad que es una tradición que pasa por muchísimas edades. Tengo amigos ahí donde estoy trabajando, dicen que son de familia villalbarense de hace muchos años y pues desde chiquitos ellos, sus abuelos los montaban a caballo, los traían en la petatera y son tradiciones que conforme van teniendo sus hijos van, y se los van enseñando. Sí. Dice saludos hasta Piscila, Colima, de parte de Carlos Rangel. Saludos, Carlos. Rosy Leal desde Las Vegas, Nevada. Qué bien se ve esta transmisión con ustedes. Pues le hacemos la lucha, Rosy. Le hacemos la lucha para que cada vez mejoremos. Ya nuestra amiga y colaboradora Carlita Gómez Torres anduvo allá en la develación de los mojigangos. Y ya se escucha que ya viene llegando por el mono Timmy los cohetes. Sí, ya creo que la gente en cuanto escucha los cohetes más cerquita, como que se empieza a entusiasmar más, los ánimos se prenden, la gente empieza ya a bailar, desde antes tienen música ya acá, pero en cuanto empiezan a escuchar la banda, creo que va a ser un revuelto total. Sí, dice, saludos desde Monrovia, California, especialmente mis amigos de la calle Zaragoza en Villa de Álvarez, este es Irma Rodríguez, Olivia Enciso, saludos desde California, Marielín Suraña, saludos desde Aguascalientes, segundo año que me pierdo las cabalgatas. Y Miguel Ángel Amesco, un saludo, gracias por transmitir. De nada, Miguel, le hacemos la luchita y ahí estamos llevando estas transmisiones como cada año llevando estas transmisiones para acercar a nuestra gente también que están lejos y que no han podido venir. Timmy, yo conozco gente que tienen más de 20 años que no vienen a Colima y pues se agradece esto. Sí, la verdad que llegó Yello que por aquí anda viendo por dónde se sube, pero exactamente lo que dices, yo creo que ahorita gracias al poder de la tecnología, internet, cámaras y todo eso, llevamos a los paisanos que están fuera de Álvarez o fuera de Colima, de varios lugares. Ya llegó el buen Yello. Don Yello, ahorita le damos chance ahí. Es ese que se está cruzando por la cámara. Ese don mero Yello. Don Destino, mira. Míralo. Mira, luego. Ay, papá. Ay, salió mi coca pelota. Leve Levi's. Yello, ¿cómo andas? Vientos, aquí ya. Acá, casi al oído, háblame. Para ay, papaya. Vale. Mira, se busca a María. Vean eso, Se busca María. Dale close up ahí, cámara 24. ¿Tú eres María? ¿Quién es María? No, es publicidad. ¿Dónde está María? Yo soy Mario, háblame a mí si quieres. A ver, tápale ahí para que no salga la publicidad. ¡Ay! Yello. Empezó el cotorreo, María. Saludos desde Carson City. Yello, ¿ya listo para recibir esta primera cabalgata? Ya, la edición 164 de los 63, ¿no? A ver, pues no se adelanta. No sé qué, no se entrenado. Para que veas, no grites. Yo siempre le pongo aquí, alcanza ir. Yo que le quiero hablar al oído. Deja que me hable aquí cerquita. Ah, tú habla al oído, pues. 163. Este globo, ¿cuánto vale? Reprobé matemáticas en la primaria. Pero ya listo, no hay fecha que no se llegue. Luego tiene puro unicornio. No, ¿no tienes de niño? Estamos aquí esperando que venga. ¿Qué vale? Viene como en el mono. ¿Cuánto? Antes, allá por la división, pues, ¿no? A lo mejor. Sí, por la división ha de venir este asunto. Oh, ya se oyen los cohetes. ¿Qué significan los cohetes? Pues los cohetes, sí. Fíjate que los cohetes son parte del juramento que le hizo entonces la autoridad municipal, o más bien la autoridad del estado y la autoridad de la iglesia a San Felipe de Jesús, donde le prometían la fiesta con convite, que es la cabalgata. Toros, cohetes, música y la fiesta, ¿no? Entonces es parte importante de la tradición
y es una manera de ir anunciando dónde viene la cabalgata. Mira, Yeyo y Timmy, déjenme, dice, saludos de Carson City, corazoncitos para Colima y para nosotros, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Javier Ramírez, saludos desde San José, California. César Aguilar, saludos al Yeyo de parte del Negris. ¡Ah, cómo no, mi César! Negris. Apasionado también, ¿qué?, de esta fiesta, de estos festejos, Charro Taurinos Villa Álvarez. Bien. Saludos a tu familia. Saludos a Vianey Ábalos. Vianey Ábalos. ¿Es Vianey? ¿Vianey? ¡Vianey! ¡Ponte a trabajar, morra! ¡No manches! ¡Vianey! ¡No manches! ¿Qué estás viendo el Facebook? Jefe, Vianey no está trabajando. Maribel Ureña Ballesteros, saludos al buen Yeyo. Marelví Sureña Ballesteros, que se venga a la feria de San Marcos, dice. Ah, pues, vámonos para allá. Mándenos los viáticos y se va a Colimote, de destino Colima, con mucho gusto. Hasta allá y callejeros.com. ¡Ay, caray! Callejeros, Colima. Ah, acá Mister, ¿eh? Ah, yo decía, ya sacaste otro, pero no. No, Cuquita Salazar, mi Colima hermoso, desde San Antonio. Pues ya viene ahí cerca la cabalgata, ya viene ahora sí en el mono, Yeyo. Ya está, ya siento ahora sí la banda vibrar. Por toda mi piel. La banda, el cuerpo, el corazón, todo, sí, que Yeyo vibra, ¿verdad, mi Yeyo? Sigan a Yeyo en Destino Colima, en Desiderio Colima, iba a decir. No, Destino Colima, ¿y cuál es la otra? Callejeros Colima. Callejeros Colima, si usted es callejero o callejera, pues debe de seguir esa página también. Mira, nos está viendo Desiderio Calvario. ¡Ah, ya me mando saludos! Saludos a Yeyo, que está con nosotros y viéndonos. Saludos al Yeyo de parte de Isela, dice Amador Anguiano. Marelvi Sureña, arre, yo invito a todos. Ahorita te mandamos el número de cuenta para el depósito. Ánimo, Jaime, que se arme. Jaime Gutiérrez, saludos a Salt Lake City, ahí en Utah. Dora García, saludos desde Los Ángeles, donde están, no, que no reconozco. ¿Dónde estamos? Estamos a media cuadra antes del jardín de Villa de Álvarez, para no meter goles, enfrente de Vancomer. Afuera de Coffee Shop. Afuera de Coffee Shop, donde dicen que venden unos cafés bien ricos. Riquísimos, recomendado el expreso, ¿eh? Ya nomás nos falta el cuarto mosquetero para que te hable el oído, dijo que iba a llegar. Ay, ¿quién es? El Rafita Cruz, ¿ya lo han visto? ¡Rafita, vente! No, Rafita Cruz lo han de tener de mandilón ahorita. Ese Rafa ahorita va a andar o tras de un mojigango No, va a estar metiéndole los palitos a las paletas. Ándale. Emprega. Irene Telles, saludos desde Puebla para la familia Bazán Barreto. Hace un mes estuvimos en Villa de Álvarez, dice. Héctor Chávez Camberro, saludos desde Tepic, saludos a Los Ángeles, California. Saludos, Celina Andrade, un saludo a Colima desde Las Vegas. Voy a estar armando el paquete aquí de gente en el set, del set de Colimote TV para todos ustedes. Aquí ya mis compañeros, colegas, ya están ocupados, cansados de tanto hablar. Llevo una hora. No, hombre, yo estoy queriendo compartir en destinocolima.com para que también nos sigan ahí. Ah, comparte. Ahorita yo también voy a compartir pero el callejón. No le hallo. No le hallas. No, qué barro. La publicación, madre. Porque Colimote TV fue donde casi inicié. Sí, hiciste tus pininos en Colimote TV. Ahí la otra vez subí un video donde apareciste hace 5 años, allá en la pedotera hicimos un video, Timmy, con un grupo norteño que se desintegró y andan por todos lados, todos creo. No, bueno, siguen unidos, pero ya no son los mismos integrantes, nada más la tarola es la misma integrante. Pero sí, por ahí siguen, me los he topado, uno sí ya está en una banda, otro sigue ahí mismo el mariachi. El mariachi. Pero sigue dentro de la agrupación. Pero muy buena onda que a pesar de... Bueno, desde ese tiempo todavía nos saludamos y se arma el cotorreo. Dice Arnold Andrés Castro, viendo el video. José Luis Quintana, saludos desde Fresno, California. Tony Lemus, saludos a Michoacán, yo creo. No pude escribir bien. Gaby Hernández, saludos desde Tijuana. Lourdes García Espíritu, qué padre, chicos. Y a disfrutar de las fiestas. Pues aquí estamos, está haciendo frío, está fresco comparado a otros febreros. Así es que acuérdate que es ¿cómo se llama? Invierno. Así, sí. Y con este frío ni calor se siente, la verdad. Ya vi las publicaciones en Facebook que ya casi sacan el arbolito otra vez porque ni en diciembre se sintió el frío así. Más que ahora en lugar de esferitas le van a poner caballitos. No, en lugar de renos, caballitos. No, botellitas de cerveza. La escultura de la cabalgata, le van a poner también, ahí de seguro, cuernos para que parezcan renos los caballos. Sí. Pero sí, ya estamos más cerquita porque ya vemos la gente correr, la gente que se dedica a vender por la calle, ya corre
cada vez más rápido, así que ya estamos más en corto de aquí de donde estamos ubicados, esperándola con ansias porque nos comentaron que más o menos son 5 horas de recorrido. ¿Cuántas personas serán concurridas aquí? Yo pensé que en caballo, dicen que no, tradicionalmente son... dicen que salen de hasta debajo de las piedras. Hijo en esta de su... No, espérate, hace un año, sí, exactamente. Bueno, no exactamente, porque ya ves que siempre se recorre el primer viernes después del pico. Y ahora como van pero a la recorrer las puentes más difíciles. El primer viernes, cuando fue la cabalgata de octubre el año pasado, me encontré a un cuate allá por la parte de los terrenos de la feria, en una tienda de conveniencia, y me dice, amigo, la salida para Guadalajara, y ya le di santo y seña. Dice, gracias. Digo, ¿de dónde vienes? Me dice, de Nayarit. Digo, ¡ay! Y nomás a cabalgar viniste, me dice, sí, es que la petatera es la petatera. Dije, ¡ay, güey! ¿Sí? Sí, eso viene la gente, la verdad. Le comentaba hace unos minutos a Timmy antes de que llegaras que en una ocasión estaba yo en el aeropuerto de Utah y para viajar a Guadalajara y había varios sombrerudos y mi sorpresa era que varios de los que estaban esperando ese guajoloyet venían a las fiestas de la villa. ¡Ande, cabrón! No, es que son las fiestas, tenemos la feria estatal. Pero los festejos charrotaurinos son los que más gente convocan a nivel regional. Justo le estaba diciendo eso a Marcelena. Dice que qué onda con ese sillón. Pues es nuestro set Dora García. Tenemos aquí unos sofás y unas periqueras desde donde estamos transmitiendo. Nadie se ha querido subir, fíjate. Yo creo que hoy, ¿en cuánto lo quiere pagar? Hoy. Que no seas codo, dice, no te creas, Timmy. Vamos a mandar saludos mientras Timmy hace negocios. Dice, saludos, Cienbois a Las Vegas. Sí, pues que la Martelit Centeno, Tepic, Nayarit, saludos. Rubí, saludos hasta allá. Rubí Guerrero, saludos desde mi casita, porque hoy no pudo ir, dice, pero se oyen los cohetes. Saludos, Colimote, dice Arnold, Andrés. Carlos García. Carlos Celis, saludos, Colima, desde San Diego, California. Alberto Cueva, saludos desde Memphis, Tennessee. Ruiz Gaby lo está viendo. ¿Ya es como puede quedar? Julia Hinojosa, saludos desde Illinois. ¿Ya lo menos? Saludos. Fíjate, ¿y alcanzaste o supiste ya quiénes son los mojigangos o no sé? No, por ahí alguien me puso que era por ahí el pajarito. No, el pajarito ya fue. Pues se equivocó el que puso. No alcancé a ver, estamos esperando que llegue Carla, que es la que trae la información fresca, calientita. El pajarito fue hace como 3 años, creo. Mira, ya están aquí en el puente, llegó. Señores. No, vienen. No, aquí con Mondra, se me Mondra, hace. Sí, vienen aquí cerquita ya. Ya se alcanza a ver ahí las luces de, ¿qué es? La ambulancia, policía. Píquenle, señores ruseros, que ahí viene la cabalgata. Ahí viene la cabalgata, señores. Y pues nuestro sillón ahí está disponible para el que quiera pagar 1,000 pesos, con mucho gusto. Sí, cómo no. Es más, hasta podríamos hacer un reality show, ¿no? Sí, algo así. El sillón de Colimote. De Colimote. Las confidencias y todo ahí. Que el se sofá. Es un programa que teníamos los sábados. El sillón, el sofá. Pero cierto. Pues también a quien lo hacía, pues ya le pegan las agruras mucho. No, pues. Tienen que... Donde manda capitán, sabes que no gobierna... Conductor. Entonces, pues no. Exactamente. Que te lo digo yo. Sí. Y yo también. Soco Hernández, mira, gracias por compartir. Espérame, Gloria Elizabeth, gracias por la transmitir. Amador Anguiano, Mónica Allen, estás a las fiestas de la vida. Salazar Pinga, saludos a los fans de Juan José Ríos. A la Juan José Ríos, la hermana república de Tabachines también. Ey, fíjate... El Quijote era muy inteligente, señora, porque se llevaba al Sancho en todos sus viajes. Y Timmy todavía es mucho más inteligente, porque carga con la señora y el niño. Eso sí. Pues si no, estuviera ahorita en mi casita, si no, no va, dice, viendo la tele o viendo por Colimote la transmisión. Y ya se rió la esposa, entonces sí que sí. Eso es. Y ya están aquí en la esquina, ya vemos. Ya estoy. Las patrullas, ¿sabes? Yo no sé si te acuerdas tú, pero cuando yo era niño, ¿sabías que venía la cabalgata? Porque adelante venían unos bicicleteros. Antes era ya sabías que estaba la cabalgata. Sí. Y hay nísperos y guasanas. Ahí están, no se quitan, en fin. Esperemos que
la autoridad haga lo suyo, ¿no? Así es, agradecemos toda esta seguridad y aquí agradecemos al torero que nos trae la publicidad de las próximas corridas. Mira, de toros. Chulada arriba, ¿eh? Chulada, ¿eh? A ver, sosténme este. Se me hace que este es de Pirotecnia Colima. ¿Pirotecnia Colima anda por aquí o qué? Yo creo, porque no me contestó el teléfono. Pues ya está aquí, lo que ustedes escucharon fue. Sí, se les fue el avión. Pues lo que ustedes escucharon fue un cohete de esos grandes, de los buenos. Así es, un crisantemo de 4 pulgadas. Ya tenemos aquí los vendedores, los anuncios ya para las corridas formales. Y mira nomás, la chirimía infantil. La chirimía infantil que viene en la antigua carreta del ponche. Ándale, nomás que era jalado por un mini tractor. Ya no le pusieron mulas. Ahí viene el carrito o la carreta del ponche, ahí viene la chirimía, con los niños tocando, un niño tocando la chirimía jalada por un pequeño tractorcito. ¡Dónde acaba chirimía! Mira, nomás, la verdad que qué tradiciones tan más hermosas. Yo no soy de aquí de Colima, ya yo creo, siento que soy adoptado de aquí, tengo 20 años en el estado. Pero cuando empecé a ver todo esto, son cosas que la verdad llaman mucho la atención, sobre todo porque en Villa de Álvarez tenemos la petatera, o sea, una plaza de toros que se arma y se desarma cada año, una plaza de toros con muchísima historia, que la verdad es algo increíble conocer y ver. Así es única en su tipo, aunque no en su especie, en su género. Porque por el sureste del país, lo que es Yucatán, en Tizimín, que me tocó conocer la plaza de allí, también la hacen artesanal, de 2 pisos. Solo que, ahí va otro cohete, menos más. Eso, un crisantemo de 8 pulgadas. Vamos a ver si nuestros amigos cueteros nos ven para que le den. Ahí va. Ah, ese es nuestro amigo que siempre nos lanza un cohete. Cuando estamos los de Colimote TV transmitiendo, ahí están ya los. Una tradición también esta gente cuidando la pirotecnia, porque es peligroso también eso. Sí, claro. Yo que fui cuetero por una temporadita, yo sí era cuetero, no nomás solía pólvora. Hay que tener suma precaución. Una chispita, una brasita que se le pase de la mecha de otro cohete, olvídate. Se hace que un degenere. Yo de la fiesta de la vida nunca fui cuetero, pero varias veces terminé cuete. Pues eso ya lo sabemos, Timmy. Eso nos queda bien claro. En algunas ocasiones nos ha tocado contemplar esa acción. No digo que me consta, pero estoy seguro que así fue. Ahí viene la autoridad. Ahí vienen los señores justicia. Sir. Joven. Bien, bien. Por si alguno se le atreve a lebrestarse, pues ya sabe que... A lo que se atiene. A lo que se atiene, porque aquí no se andan con las por las ramas, ¿eh? Ah, no. Justamente recuerdo aquella ocasión en que, nomás por meterme al ruedo... ¿Quién sabe por qué, ¿eh? Me sacaron de cantarito, haciéndome calzón chino. Lo bueno es que ese día no traía la tanga. Si no, olvídate. No, así te va. Hubiera terminado todo rosado. Son historias, gajes del oficio para la gente que nos está viendo. Quien estaba hablando es Desiderio y tiene su página de Destino Colima, es fotógrafo. Y es uno de los fotógrafos que ha documentado en mayor ocasiones, se puede decir, lo que es la petatera en su construcción y en todo su esplendor. Así es, 10 años fue lo que me tomó materializar un libro compilado con yo creo que un centenar de imágenes, y son de un acervo de más de 5,000. Mira, pues se ve que trae sombrero el mono y yo la mona. ¿Quiénes son los mojigangos? Bueno, si no los vieron o los escucharon, bueno, no recuerdo el nombre. pero esos son... me comentaron que la mojiganga es la misma persona que hace los mojigangos. Sí, dice que es la esposa del maestro Luna. Ándale, ira. Pues que ahora de sí hecho, le tocó. Que cuando estaba haciendo la cara, ella no sabía que era ella.
que le decían, ponle esto, hazle esto. Y como que dijo, ah, canijo, esto me está pareciendo algo familiar. Saludos. Pues eres tú. Leonor, saludos hasta Perú. Saludos. Gabriel Alcázar, Juan Magaña Ruiz, Carla Gabriela Gómez Torres. A ver a qué horas, se manifiesta por estos lados, Carlita. Vente, Carlita, acá te estamos esperando, cuéntanos más. Se me que es Pedro Ponce otra vez. ¿O quién será ahora? ¿Por dónde anda, Carlita? ¿Por dónde anda? Carlita, manifiéstate que por dónde andas, que tus fansenses están queriendo verte nada más. Y, sí, nada. Y fíjate que así como le pasó al esposo del profesor Manuel, yo creo que más bien cuenta lo mismo cuando le tocó ser homenajeado a él con el mojigango, ¿no? Que entre los dos. ¡Ah! ¡Es Don Lupe Castillo! Don Lupe Castillo Corralero de la petatera antes de Don Pedro, si no me equivoco. Pues ahí van los mojigangos pasando. Ahí va la gente, el taco de toda la banda, los guapos de la petatera. ¡Hola! ¿A quién vamos, ¡Pato! Ahí está la gente, el choche. Va tomando agua bendita. Agua de cebada fermentada. Y ahí efectivamente, vienen los payasos que clásicos, típicos de estas fiestas. Con el famoso Porrillas. Viene Porrillas, el famoso Porrillas. Efectivamente es Don Lupe Castillo, ya me lo confirmó el Men, un corralero que también baila a los monos. Ahí va Porrillas, ¿no? ¿Verdad? Míralo. Es el hijo de Porrillas. Yo insisto en que la puro Colima se tiene que convertir en una tradición de las cabalgatas y de los toros en Villa de Álvarez, porque es de los hermanos Tene, que son tabladeros. Ahí va el compañero Iván, jefe Colima, tranquilamente, a gusto. Pues esta es la cabalgata, saludos por Regina y Lucía, dicen. Mira, lleva mis fotos, esa publicidad, lleva mis fotos. Eso es todo, mi yeyo. Vamos a dejar la cámara así puesta nada más para que estén viendo los caballos. Ya me cansé de hablar. Ahí viene el presidente. ¿Dónde? A ver, saludando ahí en el caballo Tordillo. Oh, de veras. El señor ahora, presidente, ir a caballo. ¡Presidente! ¡Señor Felipe! Ahí está, amigo. Ahí va el presidente con toda la comitiva. Ahí va Mario Delgado, el diputado federal por Morena, Mario Delgado, de verde. Y pues bueno, que no les extrañe ver mucha personalidad política porque ya vienen las campañas. No se sorprendan si ven a Mario Anguiano. Ah, Mario Anguiano va a llegar y nos va a saludar. Ah, huevo, en un caballo así chingón. ¿Y si alguien los quiere? El burrito. Y no es habanero, ¿eh? Dale, dale Argüende para que nos vea el burrito. Ojalá y trate bien al burrito. Ojalá. Estos espacios son de esperarse, es un inter para que usted tome respiro, haga sus comentarios mientras saludamos a Jaime Gutiérrez, saluda a sus hijas Jacqueline Gutiérrez, Melissa Gutiérrez, Melanie Gutiérrez, allá en Salat Lake, City, Utah, y gracias por transmitir esta fiesta. Que nos manden el agua, ¿no? Carlita, vente, ya sé que lo estás viendo, todo lo veo. Tráiganos el agua, oiga. O una miche. Saludos para Regina, María Estela Torres, es la mojiganga, esposa del profesor Manuel Hernández Luna. Burrito, saludos de Argentina. Ota. Ahí anda, Grítale. ¡Ey! ¡Transporte!
Uber. El Uber. Uber. Es el Uber. Ahí va el Uber, el burrito. Saludos de Utah. Utah. Ah, de Utah. El fotógrafo que han tomado sus fotos, ¿cuál será? No sé cuál fotógrafo sería, pero hay muy buenas de Javier Flores, búscalo. Javier Flores. Y pone ahí Petatera, seguro que encuentras muchas fotos. Este. Al señor Mario Anguiano, saludos. La cerveza no, gracias, provecho. Ahí van los de Villalbarense por tradición. Ahí se escuchan las emociones y los gritos del Timmy. Villalbarense por tradición. Desde Tijuana vinieron a ver la cabalgata la familia Olivares, ¿eh? Y saludos desde California. Internacionalmente reconocida Jessie de Coco Colima. Ah, es este fotógrafo que está aquí, la que está saludando a todos. Yo creo que es este fotógrafo que se refiere. Oh, es de una revista conocida. Seguramente. Ahí va, pura personalidad, los Silva de Villa Álvarez. Puro personaje, ¿eh? Puro personaje de Villa Álvarez. Claro, los primeros personajes son los de Colimote, dice señor. Y también los de Villalbarense por tradición se han caracterizado por cada año sacar una camisa nueva alusiva a los festejos en turno. Y Destino Colima sacó una línea de souvenirs de cojines taurinos, tarros cerveceros. Morimote TV sacó una línea de frapuponches. Ahí está. El domingo, ¿sabes? Habrá que probarlos. Porque ahorita haciendo frío para esa cosa. Toda la gente hidratándose con un Topo Chico, ¿eh? Sí, Topo Chico. Aquí no hay nada de bebidas alcohólicas, ¿eh? Es casi como regla o no sé, ¿no? Sí, es para hidratarse con un Topo Chico. Vamos a ver los saludos. ¿Dónde se quedó el Yello? Ah, sí, lo de la cabalgata. Saludos de California. Oscar Gutiérrez, el jeque del café. Angie Baltasar, hermosas fiestas. Saludos de Guadalajara. Germán Silva, saludos desde Illinois, Tlaxcala. Allá nos vemos, dice Angie Baltasar. Arriba Villa de Álvarez. Claro, son charreadas, no sé qué quiso decir, pero bueno. Elma Velázquez. Y Fermina, ¿dónde está? Dice. ¿Dónde está Fermina? ¿Dónde está? No la veo. Tlaxcala presente en la cabalgata. Fíjate que me tocó ver el año pasado una cuadra de Campeche que vino a cabalgar los 15 días. Saludo para las 2670 personas que nos están viendo en vivo directamente por esta transmisión de Colimote TV en colaboración con Callejeros Colima y Destino Colima. ¿Y dónde está Carlita? ¡Carlita, vente! Claro, un saludo a todos. No, un saludo a todos esos 2000 personas que nos están viendo, como no, con mucho gusto. Devuélvenos a decir desde dónde nos ven. No olviden compartir la transmisión, darle like,
y vamos a hacer un paneo aquí a la gente que está enfrente, vean, para que usted vea a esta gente que está aquí enfrente. ¿Ya vas para allá? Voy a pasar. Mira, ya se acabó, ahí viene la patrulla, ya se acabó. Yo creo que sí ahorita. Sí, mira, ya no se ve más. Saludos a... desde Illinois, Guadalajara, hermosas fiestas. Tlaxcala. Angie Baltasar, acá te vemos. Arriba mi villa de Clares y sus charreadas. Ah, ya los habías dicho esto, ¿sabes? Ya. Al 100 acá en Tecomán, nos vemos el día de la gasolina. Vente pues. Saludos desde Canadá. Ah, oh, que te vayas a comer al café, oye. ¿Qué dice? Al dice, jefe del café. Dice Maru Montes. Maru Montes. No, Maru, mejor tráenos el café. Una canela con piquete. Ándale, nomás que él se lo das aparte. Pues eso ya para ti. Ferdinando Valencia, no lo veo, dice Elena. No, Velázquez. Fíjate que nos pidió asistir aquí a la transmisión. Le dijimos que teníamos lleno ya ocupado los asientos. Reservado el sillón. Sí, Ferdinando, es que quiere ser muy protagonista y dijimos, no, ya, no en todos lados se puede, o sea, tiene que entender, ¿no? Sí, además, no nos llegó al precio, la verdad, y pues, bueno, porque tú sabes que el espacio de televisión online es más carísimo. Sí, y menos con una audiencia de 2,000 personas. Así es. Bueno, pues hay un gran espacio aquí entre un contingente y otro. De una vez les avisamos que no vamos a durar aquí las 7 horas que van a durar pasando, hasta las 6 de la mañana, yo creo. Vamos a irnos más tempranito. Pues ojalá que sí, porque ya me está dando frío. Ven, Yayo, yo te abrazo. Ay, no, y se me hace que mañana voy a ser guía en un tour en la petatera. ¿Guía en un tour? ¿A qué horas? No sé, ahorita que pasó, Iván me dijo que mañana. Entonces le dije, háblame porque no sé. Hoy fui guía de unos canadienses de Canadá, fíjate. ¿Unos canadienses de Canadá? Podrían haber sido, podrían, ¿eh? Sí, es que hay canadienses de todos lados. Así como dijo Chavela Vargas, que los mexicanos nacen donde se le da su chingada grande. Yo pienso que los canadienses también, ¿no? Yo creo que todo mundo, ¿no? Pues igual, es una de esas. Donde de plano le revienta la fuente, pues ni modo que aguántame, pues voy a llegar a México. No. Tengo un amigo que le gustó hacer niños en Canadá, fíjate, ahorita está allá. ¿Haciendo niños? Bueno, los hace allá, luego se viene, se está un tiempo y luego va a que nazcan allá. Y ya los hace ciudadanos canadienses. Mira, aquí dice José Francisco Romero, en el Jardín Libertad ya se terminó. Entonces, ¿está yo creo temprano que ahora? No está tan larga como habían comentado, ¿eh? ¿Será cierto? No se me hace gorda Antonia, la verdad. Saludos a Manuel Sebastián, que dice que está en el Hotel Plaza allá en Tecomán. Saludos, Manuel. Saludos. Vente. Muy buen hotel. Hotel Plaza allá de la... No, pues si quieres, dale, viene el comercial. No, es que me pidió de favor. le vamos a pasar la factura al rato. A Nelly Reyes. Ah, bueno, Nelly, ahorita mandamos el número de cuenta. Ándale. Qué cosas, ¿no? Saludos a Sara Cruz desde Mexicali. Sara Cruz, pues si estás viendo la transmisión, saludos. Si no, pues repórtate, porque están mandando saludos de Mexicali. A Sara Cruz, ¿dónde andará Sara Cruz? ¿A dónde andará con Carla? En una de esas, sí, fíjate, porque... ¿No están las dos? Minerva Salazar, saludos a Jinetes de San Felipe de Jesús. Puro Villa de Álvarez, familia Salazar, tabladeros por tradición. Oye, yo creo que para el próximo año, antes de empezar la cabalgata, te organizas una ruleta aquí del premio, ¿no? No, espero poder sacar mi cuadra de caballos. Ah, genial. Cuadra Colimote, ¿eh? Sí, de verdad, en eso estamos. Estamos terminando las maquilas ya y para ver si el año que viene sacamos una cuadra de... unos menos 10 caballos. De menos. No está bien, ¿eh? Con algo se empieza y luego puro frisón vas a meter, ¿verdad? Vamos a ver, estamos en eso, algunos árabes también. O le haces al árabe. Se me hace que le haces al árabe. También vas a meter unos cuantos camellos. Camellos, de todo. Para que se vea mixteado, dicen los paisanos.
Elizabeth Navarro, saludos a los conductores de la transmisión. Y ya llegó aquí la poderosa, la mandamás. ¿Quién creen que llegó? Llegó Carlita Gómez Torres. Carlita, ya llegó. Vamos a ver si se puede subir. Ah, ¿cómo no? Carlita, sí, es todo terreno. Se sube a los... Te la dejó calientita, era. Lo que me encantó es lo caballeroso que son. Te estaba buscando. Te dejó porra, calientita, era. ¿Y para qué me estás apartando? Ya está todo mojado. Me voy a cantar como vieja. Ahí llegó Carlita. Ahí ahorita Timmy va a tener que... Va a tener que poner el micro como nosotros en medio. Sí, van a ver si a Timmy no le regañan, ahí le pegan. No, aquí sí conoce a la parte familiar de los medios de comunicación. Mira, Carlita. Ponlo en medio. Si les quieren pegar, o ponlo aquí en la solapa de mi bonita blusa, que ni siquiera van a ver cómo... Párate. Llegó Carla, vean a Carla para que le avienten unos chiflidos, mira. Carlita. Mira. Eso es para cuando haga aire, ¿verdad? Carla es vestida por... Yo les quiero decir a todos los hombres que andan presumiendo que los regañan por algo. La mamá no nos regañaba por niños buenos. Y nos mataban retazos porque nos portábamos bien. Inge, su pedazo. Carla, vamos a hablar de las cabalgatas, Carla. Fíjate cuánta sabiduría hay en la boca de Carlita. Yo por eso, como Frozen, hijos. Libre soy. Ay, mira, gracias. Es que sí se me antojó, reina. Fíjate, vengo bien bomba. Fíjate, les dimos permiso una hora y no nos ofrecieron nosotros. Mira, Carla y... Ay, sí, Carla. Es que, oye, qué poca la de ustedes, qué pinche fama. Y Carlita. Oh, ¿sabes dónde estoy estacionada? Allá por lo que le llaman la frontera. No mames. Correr desde allá y ustedes también aquí aplastados, ni siquiera me ayudaron a subir y me das una cerveza con todo y bolsa de plástico negra. ¿Qué y es no esa abierta. Caballerosidad? Dios y no mío. Abierta. Y además cerrada. Yo ahí tengo un bote de agua que me mandaron los del 22 y lo quiero que lo saque. ¿Qué voy a querer agua ahorita? No, estoy tomando lo agua. Lo mandaron, no me oíste, lo mandaron los del tablado 22. Los Silva. Especialmente para ti. Los del 22, a donde te llevo a transmitir. A ver, nuestros amigos Silva, ¿de cuál tablado son? Los Silva no sé. No, ni la yo. Que nos dan el pinche cuerno diario, no, que tú me no los avientas. Silva, son Venegas. Ah, Venegas. A ver, ¿qué pasó por aquí? Es mucha laguna ya la que está, ¿eh? Ya como 10 minutos llevamos perdiendo el tiempo aquí. No, los estoy oyendo. Yo creo que de todo el rato que los vengo oyendo, como 7 veces. Carlita y Carlita, ¿cómo no dijeron? Ahorita te vamos a mandar aunque sea el dron y me vengo colgada del pinche dron para acá. Es un show. Te mandamos el Uber, pero andaba ocupado con la bandera. Mira, gente, si es un show venirse a Colima, pero le puede dar por lo que viene siendo la Cruz Gorda. Ajá. Desiderio, si por ahí estoy bien, antes de llegar a la Armonía. La canchita de San Francisco, no creo que está tan atascada, sales bien. A la Carmen Cerdán. Ajá, ya por aquí ya está más apretadona, pero sí hay. Y sí hay si, o si quiere, pues ya se viene por Sevilla del Río, pero va a estar apretadita. Tiene espacio, miren, o si quiere, si quiere puede llegar a las 6 de la tarde. Ándele. Ahora, ya con más calma, porque ya andaba yo sola, el productor estaba acá esperándonos con estos muchachos, es un problema que se vino para el patronato, porque incluso había dos trailers en el Templo de la Merced, se pegaron, se empezaron a pelear, casi a rozar las máquinas, porque se está metiendo mucho, que no sé si se inscribió, y no están respetando sus lugares. Ese es el problema, que no están respetando los lugares que les asignaron. Por ejemplo, el que le correspondía el número 6, se metió en el 2. No. Ya habían pasado 12 contingentes y estaba saliendo el número 6. O sea, si me explico, en el Jardín Núñez se están metiendo y luego otra, la gente de a caballo. Se están metiendo en la General Núñez, se están metiendo en la que baja, que es la Filomeno Medina, y quitan a la gente, le piden permiso. Sí, amablemente les piden permiso, pero los están quitando y también eso es un tache. En lo que era la Canadá antes, hoy Telcel, que por la Obregón se están metiendo caballos. Entonces, esto está haciendo más grande el contingente. Si las autoridades del patronato, que ahora las dirige Héctor Torres González, mejor conocido como El Fish, tenían un aproximado contemplado de 4 horas, olvídenlo, esto va a ser más. O sea que ingieran, porque no ingieran mucho, para que la vean bien. Porque van a ser más de 4 horas lo que estamos viendo esta cabalgata. Me extraña, ahorita que yo llegué, la lagunota que se ha hecho aquí. Llevamos 20 minutos. Yo pensé. No es cierto. Hoy, pues estoy monitoreando. Búscalo, Carlita. Llevamos 20 minutos. Son más exageradas que las mujeres. Llevamos 20 minutos.
La gente te estaba extrañando, por eso te aclamábamos. Oye, Desiderio, ¿y qué? ¿Ya corrieron las chamarras? ¿Ya lo viste? Ya, es lo que estaba viendo ahorita. Espérate, le vi aquí. Y bien bordada. El hombre se ajuarea. Pues una chamarra de hace 15 cuántos frío, años y que no la saco. Ni siquiera me abraza. Vete a correr donde dejé estacionado el carro y te viene. Se te quita. La última vez que usé esta chamarra de Colimote TV fue hace 2 años y medio. En Utah. No, subí al volcán de fuego y volamos el dron. Mira, yo ya tengo 3 años y no he merecido ni una gorra. No, sí tengo mi gorra rosita con blanco. Déjeme decirle que vienen en contingentes bien... Perdón, Desiderio. No, es que la gente te estaba aclamando, Carla. Por eso te gritábamos ir aquí. Saludos a Carla. Saludos a Carlita. Saludos a Carla. Saludos a... Ah, es el mismo. No, pero dices... Es que se me iba la imagen. Ey, Dora García Espíritu manda saludos al barrio de la frontera. De allá vengo. Sí, porque ella está ahorita en Los Ángeles, California. Mira, dice que es su barrio ahí. Lo que me encantó que cuando empezamos la transmisión, ya estaba bien mucha gente. En cuanto abrí la transmisión, ya eran 200 gentes. Eso me encanta, que la gente nos está esperando. No, espérate, no llegaste cuando se conectaron 2,600 personas. Teníamos 2,600, sí. Es que es el trabajo que se hace mientras alguien transmite, lo compartes y lo compartes. A ver, platíquenme hasta dónde se quedó ahorita con ustedes. ¿Quién? ¿Qué? La cabalgata. Es el primer contingente. Te estoy diciendo. ¿El oficial? ¿Dónde venía? Villalvarenses por tradición. Esa foto es el primer contingente. Histórica. Ey. Porque viene el señor Delgado. Ah, en su vida. Nada de Delgado, pero viene Delgado. Ha montado. En su vida había participado. Yo no sé si ha montado caballo, yegua. Pues, yo creo que no, porque se había medio desparramado aquí. Pues bueno. allá lo ya, como ustedes apreciaron la primera transmisión en el destape de los mojigangos, estuvo ahí en medio, le dieron su lugar al hombre, representando al gobierno federal, yo creo, porque si no, entonces, aguas, no quiero pensar que sea un acto anticipado de campaña. No, eso no pasa aquí, Carlita, también lo sabes. Dice, espérame, hay un saludo ahí importante, dice, saludos, no apareció aquí, pero ahí va, dice, saludos, me caso con, espérate, ahí está el que quería ver al último, me caso con Sara Cruz el domingo, saludos, dice José Francisco. ¿En dónde te casas? Que nos invites. Sí, por favor. Si está aquí en la periferia, vamos, ¿eh? Sí, que, de menos que nos aparte birria. No, ¿y qué tal que se nos va a dar birria? Ah, bueno, ambigú. Un plato de coca. Ándale, fíjate, que con hielo. Pasó aquí el señor Delgado, nos saludó, dijo un saludo para Colimota y todos los que nos ven. A los 2,600 que nos ven. Espérense, yo se me voy a abrir un poquito para no lastimar a las niñas. Hay que sacarle la entrevista para la gente que incluso nos dijo Barberos. Es chamba, viene el señor Mario, el gobernador, el exgobernador, el que le adeudé de 550 millones de pesos. Eso es muy aparte de lo que haya salido en el Congreso ayer y es hoy. Es que lo que ya no sabe es que nos mandó un mensaje Mario y que dijo, ahorita nos saludamos, muchachos. Así es. Quedó formalmente de pasar. Mira, por aquí. No sean cotorros, a la gente no hay que engañarla. Sí hay que pararlo y hay que sacarle la entrevista y viene saludando a mucha gente. Y mucha gente, aunque algún político le pese, trae todavía el aplausómetro arriba el hombre, ¿eh? Ahí salió del Jardín Núñez, viene con Rancho Betania, que son sus compadres Rodríguez Peña. Viene toda la cuadra de Rancho Betania, viene Osvaldo, que es el arrendador de los caballos. Hay que abocarnos a nuestro trabajo. Y el señor Mario Anguiano siempre ha sido gente de a caballo. ¿Es eso que ni qué? Desde antes, desde que fue tesorero de la alcaldía de Colima, siempre ha sido de a caballo el hombre. Yo creo que cualquier gente que se dedica a las jornadas agrícolas y ganaderas en su pueblo, en su rancho, en Tinajas, si no sabe andar a caballo, tu papá te daba unos pinches leñazos en el lomo. Sí, porque es el transporte de todos los ranchos. Pues aquí seguimos esperando el siguiente contingente. ¿Sí? Ya los de enfrente ya se acabaron los pomos. Se me hace que en ese tráiler viene Gloria Trevi porque veo que le sale fuego. No, con sus zapatos viejos. Ahorita yo no vi ninguna Gloria Trevi. No, por la película de Zapatos Viejos. Vienen los San Felipe de Jesús muy bien, que a mí me encanta siempre, que son de los de más tradición de aquí de Villa de Álvarez, de los más antiguos. Y vienen guardando las formas. Y viene una innovación que la van a ver. Me encantó. Adiós. Ya no. Se llevaron a Timmy. Le hablaron claro. Son los de Betania. Prepárate, pide permiso. Así para... es, ahí viene. Mira, pide permiso para que se arrime el caballo aquí. Ajá. Amores, ahorita se va a arrimar un caballo, Mira, mira. Nomás siéntate. ¿Sabes cuál caballo?
Carlita, te faltó decirle. ¡Mira el fuego! Las gorditas. Vamos a ver si viene, ¿eh? En cabeza Rancho Betania, la señora Nancy, que es de las propietarias de esta cuadra de Rancho Betania, es la que va de camisa azul, ya nos saludó por ahí. Esperemos. Después venía ya su esposo, Salvador Rodríguez Peña, que son de allá por el predio de las Golondrinas. Allá pues hay una buena cuadra. Por acá venía Osvaldo. Atorada con él, ya precisamente. Lo que quedó formalmente. Este es el contingente con el que él venía, el hoy adelante. Pero ya están atorados allá. A mí me mandó un WhatsApp y me dijo que aquí nos veíamos. Ahí está abajo, precisamente, abrazando a una dama de camisa roja. Ahí se ve. Ahí está parado el contingente. Oye, qué arriesgado el de la tuba, ¿eh? Ahí echándole fuego. Ahora sí que le metió candela. Hey. Ahora sí que va tocando corridos alterados y calientes. Pues con todo y que sea el amigo Mario Anguiano, tache, porque se está deteniendo mucho la cabalgata, sí. Y la gente lo está esperando. Ahí no está. A él, a la cabalgata, ¿eh? Claro. Tal vez también mucha gente lo quiere ver a él, incluso en redes sociales, que para qué se apuraban, que no le fueran a cobrar a su casa, que se vinieran a la cabalgata, porque claro, aquí se claro, claro. Ahí viene en chinguera. Sí. A galope, viene a galope, al con trote. Con cuartos de milla. ¿Al trote, Carlita? Está para foto. Galope. A trote. A trote. A ver si nos ve. ¡Mario, Mario, 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 Mario! ¡No nos vio! Ahí va Salvador Rodríguez Peña, que es el de Rancho Betania. Pues ahora ahí va Ramón Monroy, que fue mucho tiempo gente de su apoyo particular. Va medio gabinete pasado. Mira, y con escolta y toda la cosa, ¿eh? Todavía. ¡Claro! No, pues es que ya se quedaron ahí. Es gente de la guardia que les debe de ayudar y acompañar. Hay que recordar eso. Viene otro también contingente más atrás, muy bonito. Ojalá ya ahorita se den. ¿Entonces la tuba no era la innovación? No. Y a mis compañeros, Pedro Puente, que nos pedían la entrevista, pues ya no se las pudimos dar. ¡Ahí va el Macías! ¡Ese Macías! ¡A Borri! ¡Míralo, míralo! ¡Bájate! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ni nos miró. Pásame una, pues. ¿Sabes? Me estoy arrepintiendo de no haberle hecho caso a mi mamá. ¿Qué? Tráete algo. Tráete algo para que te cubra la espalda. Ay, no seas esa. Bueno, yo vengo corriendo, ¿eh? Yo sí me traje algo. Yo también me traje un hambre que no la aguanto, hija. ¿No me dio nada por el café? No. El otro día me dio un café. Pero el otro día. Hace como dos meses. Muy bueno, por cierto. Mira, ahí vienen nuestros amigos de San Felipe de Jesús. Esta es la cabalgata más tradicional de Baja Ciudad. Décimo aniversario de San Juan Olaf. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué nomás la suspensión de antes! Pobre carreta.
que se vean los caballos. ¿Silverio, has bailado esa? ¿Te hablan que si has bailado esa? ¿Has bailado esa canción? No, yo no. No llegas hasta abajo, ni yo tampoco. No. Yo sí llego hasta abajo. Sí, pero ¿de dónde? Pero ya no me puedo parar. Ah, no. Mira, aquí en estas personas vienen los de la CNC, San Felipe de Jesús. Mira que son de la gente de a caballo. Que se vienen los de la cuadra, Unidas Manzanillo. Ah, sí, viene, muy bonita, por cierto. ¿Con un pez vela al frente? No. Dale la premiera, Carla, de lo que vamos a sacar el próximo año. Dijimos... ¿qué? Ya se le olvidó. Ah, sí, una cuadra de caballos, Colimote Horse. Si estamos en Villarreal, no me salgan con su horse. Es que, Carlita, es una cuadra internacional estilo, al estilo de Tony Aguilar. Ay, pura. Que va a traer el espectáculo ecuestre Pepe, ¿da? ¿Pepe Aguilar? ¿Cuándo? No sé, pero creo que Guadalajara. Ay, Desiderio, cómo te quiero. Pues esto es Colima TV, amigos, pues estén disfrutando de la transmisión que estamos llevando ustedes con mucho... Ya sé, Desiderio, mi mamá decía que el frío entraba por la planta de los pies, las manos y la cabeza. Pues con la cachucha lo hubiera hecho. No, yo pelón. ¿Un sombrero si quieres poner? No, ¿de qué es mío? Pues mira, no se detuvo Mario. Ya la había detenido bastante ya la cabalgata. Qué frío de veras en Toluca. Bueno, sí, pero que deben de tomar en cuenta que aquí no tenemos estas temperaturas. Ah, no, aquí... Por eso tenemos frío. Frío para nosotros son, ¿qué? 17 grados. Sí, estamos a 14. 14, 15, sí. No, yo soy friolenta, imagínate. Saludos desde Las Vegas, dice Salvador Fuentes. ¿Cómo recuerdo? Aquí viene Don Sergio Iglesias, el que siempre nos manda saludos. Ahorita lo vamos a ver a lo mejor. Mira, la cabalgata de la gasolina es para el miércoles, amigo. Él ya viene promocionándola. Hola, Desiderio. Hola, Desiderio. ¡Ey! ¿Se ve? Ay, luego la puro Colima, ¿verdad? Ya pasó, hace ratito. Así va, la música. ¡Qué escándala! Mira, pero también hay mucha gente que no entiende. Muchachos, volteando la cámara, ya saben, la volteando todos. 1, 2, 3, las, dinero, caguama, 1, 2, 3, la, queso. Colimote, estas son las cuadras unidas de Manzanillo. Velos, qué bonito, vienen uniformados, ordenados, asombrado como el mar. Seguimos con más música, muchachos, seguimos bailando. Pacífico, México. El amor no fue para mí, ni para ti tampoco. Porque no crean que ya no me agarraron en lancha. Yo tengo frío, esa muchacha que se tira. Anoche me preguntas qué pasó con tu cariño. ¿Quieres contestar esta pregunta en tu vida? Mira qué bonito baila. Este es un cuate de milla. La silla, qué bárbaro. Es como yo me explico, estas fechas, ¿de dónde baja tanto bonito caballo? No me debes hablar. Desde las bajo de las piedras. Yo pienso a veces que son como de como alhajas, ¿no? Que los han de meter y sacar de la caja. Pero mira cuántos son los que vienen de Manzanillo. Lo que te cuesta el flete, ¿eh? Y mira, Desiderio, lo dije de broma, pero vienen ordenados. No lo dije de broma, lo dije de verdad, que venían ordenados. Mira, venían está descalabrado, pero ahí viene. Y con su chamarrita. Caballos porque... de todos tipos, colores, olores. Raza. No me hagas enojar.
De todas las razas. De todas las razas, olores, colores, sabores. Crines. Y olores, y olores. Pasos. Criollos. Porque también ya la mezcla de las razas de los caballos árabes con aztecas, con españoles, con costarricenses. No, es una variedad. Mira, este es un tordillo hermoso. Ve qué bonito zapateado. Este zapateado es bonito, pero también es muy rápido. Parece como que si fuera un bailado en zapateado como costarricense, más rapidito que el normal. Tres cuartos. Ay, Dios. Sí, Desiderio. Mira, ese contingente trae un baño. Sí, no. Está bien. Los de Villalbarrecé por tradición también, más que lo traían tapadito con petate. Sí, sí, sobre todo. Más bonito. Yo qué, se pagaba su estéreo, ni se oye. Hijo. Ahí viene el Rancho La Guadalupe. También muy bien organizados cuando los vimos por el centro de la capital de Colima. Esperemos sigan así. Ay, está muy chiquito para hacer daño. Mira, muy nutrido el contingente este. Valencia, de Comana, ahí vimos a Agustín Morales, anciano, secretario de Desarrollo Rural, que va encabezando este contingente de la Guadalupe, que es de Comana. Por aquel lado va como Valencia, que tiene un tipo centenario muy bonito. Carlita, léeme los labios porque sé que no me vas a escuchar. Léeme los labios porque sé que no me vas a escuchar. Dijo Paulina Escobar que te le hubieras lanzado a Mario. ¿No, hombre? ¿Para qué? No, o sea, que te le hubieras... No, está loca, me arrolla el caballo. Ah, yo pensé que así como que... No. Ay, papacito, no si sé. Llega... Ay, no, no, no. Mi respeto es para Mario, para su señora esposa, para sus hijas que son escaramuzas charras de Hacienda La Alpuyeque, y es mi amigo de hace mucho tiempo. Ya ves, mira, tendrás que conseguir esa entrevista por otro lado. Claro que sí. Compartimos algo muy bonito que son las tradiciones y los caballos. Mira. ¡Qué bonita capa! Así se deben de vestir las mujeres. Ah, no, y está, mira, no. Burrito. Y no es sabanero. Pues puede ser sabanero porque va con su poncho a manera de sábana. Ah, órale. Desiderio. Fíjate. Te voy a poner a leer un año antes. Dice Elena Velázquez. Ah, no, ya leí ese. Otra que leí de, el primero. De Tijuana. Ah, que en Tijuana están a menos 2 grados. Ya me imagino cómo está Rosarito, que es la parte de la playa bien helada. A 0 grados, ni frío ni calor. Rosarito no, andaba yo así. Ni frío ni calor. Fíjate qué sabroso clima. Oye, es la cabalgata aquí. Fíjate que hace algunos días yo andaba en Rosarito. ¿Así de dónde? Pues, tanto caminar. Fíjate, dice... Rodríguez Naye, saludos, qué hermosos todos, gracias. Gracias, muchas gracias. Y no nos ha visto. Hey, saludos desde Tijuana, banda MG, ya pasó. Suben en la foto ahí en los comentarios, Carla. Muy bonito caballo, no traigo, pero sí, muy bonito. Ay, Desiderio, ay, Desiderio. Oye, aquí leí uno de... Ah, onta el de Pepe Aguilar, onta. Ah, dice Amador Anguiano. Está con madre ese el show de Pepe Aguilar sin fronteras. Ah, hay que traerlo. A la petatera de Villa de Álvarez. El otro año lo traemos. ¿Cómo chingados? No. Destino Colima y Colimote TV. Y Colima de Riendas también va a poner. A huevo.
Saludos desde Mérida, saludos allá a la República Hermana de Mérida, Yucatán, y hasta Tizimín, con su plaza también de Tizimín. Es artesanal, parecida. Es artesanal. Así parecida, es. Más no igual. Parecida, más no igual. Allí en lugar de petate le ponen palma de guano. Ahí no puedo subir la foto. ¿Dónde? ¿Estoy en Colimote? No, es que aquí está la cuenta de Colimote. También ellas tienen. Pues mejor que nos vea la gente, que nos conozca. Pues ya vienen más fluidos los contingentes. Sí, pues ya. Ya vimos por qué se detuvo el otro. Pues venía Mario Anguiano ahí saludando a medio Colima. Saludos a Isabel Manso, Carlos Cano. Nos está viendo. Delgado de Cine Banda. Ah, no, ya pasó la que tú le diste. ¿Dónde me puedo subir la foto? Quiero que vean mis compañeros tan guapos. No tengo esa aplicación yo. Mándamela al WhatsApp. Mira, esa es la innovación, Carlita. No. Esa es otro publicidad. Baño. Esa es publicidad, que no nos da nada a nosotros. ¿Vienen vendiendo huevos o qué es? ¡Ey! ¡Anda! ¡A uno que otro huevo! Ya sé que se trata el rollo. Me tienes en ascuas, Carlita. No, es algo bien bonito. La esperemos gente que la pila del iPad aguante. Ojalá que sí. Saludos desde La Paz, Baja California, dice Alcides Acosta. A ver, vamos a ver ahí la foto. Ah, Carlita, hubiera sacado otra mejor, ira nomás. No, hombre. Oh, tú ponla. Súbela. Ya nomás, mira, el papadón. Súbela. Ah, pues así estamos. Esa. Yo también tengo mi papada. Esa, aquí está, está todo mejor. Súbelas. Ay, bien selecto, parecen mujercitas. No, pues estás hablando con un fotógrafo. Oye, Carlita, ah, no, pues ahorita. Pues de arriba para abajo para que no. Ay, para que no salga la papada ahí. De su mamá, qué vanidoso. Pero oye, se me va a ver la coca pelona. Entonces, pues, ni modo, así la tienes. Ah, bueno, entonces está bien. Qué vanidad, la de ustedes. Qué bárbaro. Simplemente cuido mi imagen, Carlita. cuesta. Oye, tanto trabajo. Yo gano por mi cara. Tanto trabajo que nos cuesta mantenernos en esta forma. Óyeme. ¿Cuadrada? Mira, no, el hijo no, de Timmy se nos queda viendo así con cara de... Ya te me sueño. Que no, pues, ya se está embriagando aquel. Ya no viene para acá. El niño tiene sueño. Para los que es primera vez que ven a este cabalgata... Hay que recordar, perdón, Desiderio, que te quité la palabra, que en donde estamos nosotros lo podemos prestar por una módica suma a las personas. Ah, ¿cómo chingados no? Puede subir aquí su silla, su silloncito, el portabebé, la carriola, el vinito, la cervecita, la lechita, ¿no? Olvídese. Sí. A la suegra, la mamá, la abuelita, el perico, la perica, la cotorra. Comuníquese por el inbox al jefe Colimote TV. Y aquí lo esperamos la próxima. Se va a poner buena la de la gasolina. Y de cortesía le vamos a dar una sonrisa. Sí. Una sonrisa y yo hasta un abrazo y un beso. ¡Ay, cabrón! ¿Me lo vas a rentar? Y bien tronado en el cachete. Siendo así, le pido permiso a mi señora y vengo y lo rento. Ay, ¿tú le das besos a la señora? Ah, bueno, ah, sí. Ah, ¿verdad? Te iba a decir que los que es primera vez... Mira nomás este lucido. Que la ven... Está deteniendo la cabalgata nomás para ofrecerle una... copita. Y lo están rechazando, peor cosa. Eso no es nuevo, no es nuevo. Bucanitas. Pero quien es primera vez que ve la cabalgata, han de saber que si la cabalgata ya llegó a la plaza, siguen saliendo caballos del centro. Sí, porque te insisto. Aunque dijo uno que eso ya caballo. No, yo me vine de la capital, del Jardín Núñez, en el contingente 10. En el contingente 10, me digo. Te digo que va a estar larguísima, muchísimo caballo, bien organizado. Estos lucidos caen mal, la verdad, caen mal. Porque después ese no va a poder controlar sus manos, su caballo. Hay que recordar que han estado accidentes de niños graves. O sea, de la gente que los arrollan.
Eso molesta, la verdad sí molesta. Y más, mira todo el pedazo que detuvieron la cabalgata estos dos fulanos. Bueno, déjame mandar saludos hasta Zapopan, Jalisco. Dice Javier Ortiz, saludos a Carlita. Gracias, Javier. María González, saludos desde Richland, en Washington, ahí. ¿Cómo me hiciste falta en el centro para tu inglés? Richland. Richland en Washington, allá. Utah, y el quién sabe qué, yo no podía pronunciar bien. Saludos a Kennewood y a Pasco, todas esas tres ciudades. Oye, acá hay amigos. Y eso que no está empinándose nada. Era así natural. Él se emborracha con vino de consagrar y querer. Saludos al rancho Los Canteras y los hermanos Medina. ¡Sa! ¡Presente! Que baile ese cuerpo y arriba la soltera. Caballo, bonita. Montando a horcajada. No, ¿qué es el estilo que hace Jaime Valdés? No es ribeteado, es cincelado, cuando cincelan el cuero. ¡Ey! Sí, ¿no? Es alabatero, pero se llama pero cincelado. Es, cincelado, por la ¿verdad? Pieza que le hace la figura. Ajá. En hermoso, frío. Hermoso. Es como una especie de troquel. Pues les esperemos que esté gustándole la transmisión, amigos de Colimote TV. Recuerde que las estaremos llevando ustedes. Les está gustando, está diciendo José E. Arizaga, que saludos desde ahí. Caldiano. Qué buena está la transmisión. Saludos desde Calvillo, Aguascalientes. ¿Calvillo? Aguascalientes, sí. Es que así se Aguascalientes. Saludos, Carla. Soy Piri. El Piri. Eso. ¿El Piri o el Pichi? Piri dice ahí. ¿Les bien ya? Que grabemos toda la cabalgata, dice. No, sí la ah, claro que sí. Mándenos por ahí sus depósitos. Aquí a través de Facebook ya pueden depositarnos. Ah, así es. Haga su donativo para que esta transmisión cada vez llegue a más. Para ir a echarle 20 pesos al Oxxo, a la de esta. ¿Cómo se llama? Saldazo. Saldazo. No. A la señal de... Ah, sí, del Wi-Fi. Exactamente, Javier Ortiz Limón es el Piri, un jugador muy diminuto de estatura, pero buenazo. Dice, no hay chaparro que no sea maldito para el fútbol soccer y para el futsal ahí de placetas. Saludos hasta Portland, Oregon, dicen por aquí. Les mando saludos hasta Portland, Oregon. ¿Qué más? Felicidades a la cuadra de... Medio del Rancho, el Torreón. Todavía no pasa, ya viene más atrás. Saludos para Carla y para usted. ¿Quién sabe cuál de los dos? Usted, Vega. Pues, tómalo como cada quien, ¿no? Sí. Okay, para los dos. Hey. Ya vamos a llegar a los 300 comentarios, qué padrísimo. A los 300 comentarios. 300,000 comentarios. Mira, esto es lo bonito. Dicen, hay unos lugares donde todos los colimenses nos vemos. Las fiestas guadalupanas, el Día de Muertos y las fiestas de la Villa. Todo el mundo nos vemos, nos conocemos, nos meneamos las colas y se viene un montón de gente de los hijos ausentes. Esto es hermoso. Dice uno que enfrente de nosotros está Sara Cruz, su novia. ¡Sara Cruz! ¿Quién es Sara Cruz? ¿Quién es Sara Cruz? ¿Qué chiangulo? A lo mejor nos está cotorreando. Saludos.
Fíjate, hasta Hannover, Alemania, ¿eh? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? Tengo que ver porque... Francisco Romero partida, ahí enfrente de César. Oh, sí, cierto, saludos. Danke, danke, danke. Saludos a Desiderio de parte de Jesse y Luis Martínez. Indiazo. ¿Quién es Sara Cruz? Saludos desde Hannover, Alemania. ¿Hay una Sara Cruz ahí? Carly, para usted, saludos, Carlita. Salud, compas, buenas transmisiones. Salud, no estamos tomando nada, pero salud. Ah, yo sí. Saludos. Yo ya empecé. Sí, saludos a Desiderio. Saludes, saludes, Jesse. Pues no nos dice Sara Cruz que está ahí en está cotorreando. Ándale, ya está el primer cliente, Carlita. Que van a venir a rentar el sillón nomás por el beso y el abrazo. ¿Verdad, buena? Su pedazo. Sí, Donaldo, ¿cómo no? Mándenos un mensaje por inbox y con gusto. Así como nuestros amigos que están ahí, miren, disfrutando del sillón. Mira, ellos mira. Pagaron exclusividad. Pagaron exclusividad. No los veo. Bájale más. Ahí se ven, ahorita se van a ver. Y también de este lado tenemos otros. Son VIP, son sillones VIP para que disfruten. Ahí están, miren, sentadas en su silloncito. ¿Qué hubo? Sin problema que les vaya a golpear un caballo ni nada por el estilo. ¡Ah, son dos! ¡No había visto! Norma Rivera, saludos desde Temecula, California. Soy de Tepame. Arriba Tepame, también hacen unas fiestas bien bonitas. Mira, yo creo que ahí viene Rafita Cruz. Ay, va a venir cargando Luis, la lona, ¿eh? Luis, por eso no ha venido. Saludos a Juan Ruiz, Jesús Ruiz, Sandra. ¿Sabes Ruiz, qué? A lo mejor Maggie se fue a atizarle al fogón de brasero para la carnita asada allá en Pasó, Víctor Alejandro. También, sí. Delgado Destiny, saludos desde Chicago, Illinois. Que no es Desiderio. Que si eres del presidio del coro de la villa. El mismo que viste calza y fotea. Fotea de fotos. Fotea. No, dije se transforma, se aloca. Ah, esto el mismo que calza. ¿Y qué? ¿Calza y qué? Fotea. Ah, sí, de fotos. ¿Qué, ¿quién la preguntó? Paleta ¿quién de preguntó? La villa, la tradición de aquí de Villa de Álvarez. Subía al Cerro Grande. Subía ahí por Campo 4. Bajaba la madera desde Lagunitas hasta... ¿No nos dio? No nos dio. Mira qué bonito trenzado de ese caballo al frente, en su crin. Hasta acá, hasta abajo venía. A ver. No les dará frío a las muchachas. No, ya vienen calientitas, vienen caminando desde la Merced. Y vienen tomando. A ver, ¿quién dices que preguntó que si era yo? ¿Quién preguntó? Lucy. ¿Lucy? No, Jessica. Jessica y Luis Martínez. Mari Vargas, saludos desde Tijuana. Carla, qué gusto, soy Moni, la hija de Don... ¡Ay, mira! El Mercado Obregón, saludos para Moni Vargas. Saludos al Mercado Obregón. Álvarez, saluditos desde mi casa, no puedo ir porque estoy enfermo. Ánimo para la otra. Leonardo Mendoza, saludos desde California. Rodríguez Mendoza, puro villano, sí señor. Tracy Preciado Medina, cabalgata con nosotros, restaurante para el negociante. Por tu amor. Let's go.
como Jorge el Bueno y Pedro el Malo, ¿eh? Ahí va. Camisa y su sombrero charro. Ahí va. Scott Álvarez, le encantan las cabalgatas. Enrique Emiliano Ruelas. Y ajaja, pues sí, el guapo, amigo. Eduardo Moreno, saludos desde Denver, Colorado, extrañando Colima. Anilú Blanco, saludos desde mi casa. Saludos de... que ya, no sé, ya lo leíste, desde Tijuana, el eje de Don Pancho el alcohol, ¿eh? Te gané, pues ahí está tomando fotos. No, es que estoy buscando a Jessy. ¡Oh, ya está bien atrás! ¡Ay, mira! Mira, también lo que me gusta, que la gente empieza a platicar por medio de Colimote TV, ya dice una señora, un señor, Eduardo Moreno. Hola, hija, soy hermano de Licho de la Aldama, soy Lalo. Mira qué padre. Lalo, saludos, Lalo. Saludos. No, no. Eduardo Moreno. Mucho gusto. Donaldo Vega, ya pasó la cuadra Carrillo, no sabemos. No sé. Es que hay unos que sí le ponen frío y otros no. Muchas gracias, dice, felicidades por la mejor transmisión de Colima. Claro. En ubicación. Somos los mejores. Comentarios. Saludos hasta que sería la maestra Nilce. Y ahí viene, mire el toro, hay un toro, mira Carlita. Mira, sí es cierto. Un toro cebú. Este es un toro cebú. Es un toro cebú negro. Muy tranquilo. Madre, ¿para qué lo castigas? Y está domado a la alta escuela, ¿eh? No. Puro chiflido. Ahí sí se calienta Carlita por esas cosas. Ay, disculpa. Oye, ¿para qué hace eso? No debe de hacerlo. Anda bobeando, que te ponga a hacer su chamba. Eli Barragán, ay, amigasma. Muchas gracias por participar en nuestras tradiciones. Dice, le está viendo, mándame de saludos. Julio Tabana, tu madre es una mujerona, bien padre. Saludos, Chichieni. Te voy a tomar felicidades, pasen tu programa para verlos. Lo pasamos. Muchas gracias por compartir. Les mando un fuerte abrazo, Luis. Claro que sí. Gustavo Iglesias lo está viendo. ¡Vente, charro! Ahí va un vaquero al estilo de Alejandro Fernández. ¿Dónde? Ahí está ese. Ah. Su tejana blanca y su greña suelta. ¿Sería, en estos tiempos sería un vaquero fifí? A lo mejor, pero como dice el profe Rafa Rivera, que el de a caballo tiene que ir. ¡Bien hablado! Dice, claro. Mándame un saludo a su tío, no sé qué decía, a su tío... A su hijo, perdón. Mitzli y Jared. Mitzli y Jared desde Salt Lake, Utah, un saludote. Allá de estar, esa zona están disfrutando del calor bien rico, están a menos tanto. Oye, Carlita, ¿tú te acuerdas un año en que llovió justo el día de la cabalgata? Y así salió mucha gente, pues hay copas de plástico que se le pueden colocar. Al caballo no le pasa nada, es su esencia. Pero la plaza se mojó tanto que sí. Se movió dos días la se retrasó. Creo que fue en 2011. Sí, por ahí. Porque fue cuando año electoral. El Camino Real se tuvieron. 2012. Fue un año muy llovedor. Desde noviembre, diciembre, enero y nos tocó todavía febrero. Mira, el de camisa blanca o chamarra blanca es de los Martínez Churío, de los Martínez Ortega, allá por Cadenas. Y es una persona muy emblemática de los Churío. Tiene un negocio de carnes asadas. Golazo, golazo. ¡Gol! Carnes asadas, el Churío. Ahí después vamos por nuestro... Por un taco. Por un taquito mínimo. No, una orden, que el taco... Ah, bueno. Son 163 mil que nos están oye, viendo. ¿No? ¿Qué? ¡Dos órdenes!
¿Perdón? Es que estuvimos rentando. Y si los demás ven que tomamos y yo pagué. Seguimos viendo aquí la don Martín Martínez, es, dice por ahí que es don Martín Martínez. David Martínez. Ya tiene uno, a Timmy le quieren enjaretar otro. Otro, que compre otro. Gorrito, otro que compre, cómprele al niño. Otro, que le compre otro. Otro gorro de peluche. Otro, que le compre otro. ¡Qué codo! Así es, este don Martín Martínez, el churío, así es, Andy. Gustavo, saludos a escuela, muchísimas gracias. Norma Rivera, soy de Tepames, saludos a todos los de Tepames de parte de Rafael Zamora desde Perris, así se dice, Perris, California. Oye, ¿alguien nos va a traer para cenar o algo así? ¿Eh? ¿Alguien nos va a traer de cenar? O... Pues hay que decirle, ¿no? Hay que decirle a... no sé quién, pero... alguien tráiganos algo, ¿no? ¡Alguien de caballo! ¡Ah, ya sé! ¡Le calamos! ¡Órale! ¡Alguien que esté en Colima! Que nos mande algo con un jinete. ¡Ey, de veras! Pues va a caer la helada. Dice que quiere un globo de esos. A ver, ¿dónde te lo mandamos? Pipi ya compró como 16. Mira, ahora la gasolina. Mira. Lucy Ruiz ya entró al colgorio aquí, dice que quiere un globo de estos. Lucy, tú pides lo que aquí nuestro amigo Desiderio en su Uber te lo lleva hasta donde quieras. Así es, Uber ¿qué? Eats. Uber Eats, es un globo. Ah, bueno, Uber Globo. Que se lo compre, que se lo compre. Balloons, Uber Balloons. ¿Son cuántos, ¡Al frío! Ay, ya me imagino dando el tour así con este inglés que di en la mediodía. No, Colimote es buen gringo, yo no. ¿Yo qué? No le entendí, no le oí más. ¿Qué te dijiste? Que tienes buen inglés, yo no. No crees tanto. Ah, mira, ya nos dijo Lucy, nos está escuchando bien todo, dice. Sí, dígale a mi cuñado Salvador Ábalos que tiene un negocio de botanas. Que le mande mensaje y que nos lo mande. Dile, ándale Salvador, cuñado de Lucy. Que nos traiga la botana aquí. Porfa. Ya, ya las tripas se están comiendo entre ellas. La tripa grande se está comiendo a la tripa chica. Ay, no estoy en el chile, si no ya estuviera chingado. Ya te hubiera albureado, Desiderio, Romero. No, ¿y este? No es. ¿Cómo crees? ¿Estás queriendo? A la escuelita, sí, cómo no. ¿Ah? ¿Y el mundial de maquinitas o qué? Ah, el béisbol, órale. Gracias. Ahí está Romero Cuello. No, discúlpame. Mira, es que va como que su primo y se parece a él, Marcelino, discúlpame, pero no lo veía yo de camisa blanca. Ya lo habíamos visto. Va por un lado de él, el Pancho de la Rosa. Ya no sé si es de Camino Real o es de Hacienda del Puyeque, pero... ya lo dijo él, venía quién sabe dónde, pero ya vengo aquí. Ey. No, él tiene, de hecho tiene una escuela de hípico, la verdad, muy bonita, y tiene mucho, también ya se está dedicando a la maquila y a la crianza, y tiene un buen equipo de maestros de la alta escuela de cabalgar, que la verdad vale la pena. Mira, estos caballos son de por allá, es de Rancho San Miguel, es el de su papá, que en paz descanse, y él ya tiene... junto con su señora madre, las riendas del rancho y están haciendo una escuela hípica. Ya lo escuchó usted, va a ocupar que le ayudemos. Que la gente sepa lo que es andar a caballo, porque lo que decíamos, hay gente que en este día pide el caballo prestado y se trepa, ¿no? De menos unos 3 meses, 4. ¡Qué bonito pasaje! Ese es el paso extendido de las patas
delanteras del caballo. Es, ¿no es el paso español o ese es otro? Es el mismo. Ah, pero es el nombre técnico. Sí, para los jueces. Passage. El passage. No, el passage es otro, ¿ah? No, es pasar. Sí. Mira, ya nos mandamos tacos. Me encanta estas fiestas, Denise Márquez, primera vez que me pierdo la cabalgata. Sí, mándenmelo a Portland, Oregon, sí, yo lo espero. Ay, el globo. ¿Qué quiere el globo en Portland? Me encantan las fiestas, Andy Barragán, y yo casi me lleno con tanto taco de ojo. Esa, Andy. Eduardo Moreno, una pregunta, Carlita, ¿salió Mario Ñano? Claro que sí, salió con Rancho Betania. En chinga, sí, bueno, en chinga. No. Por aquí ya pasó. Al trote. Pero lo que pasa que lo viene deteniendo mucha gente, lo saluda, lo abraza, le dan el beso, le dan la mano. El Congreso lo venía deteniendo también dándole besos. ¿Será? Dijo que la semana que entra va a dar su posesionamiento. Hay que esperarlo. Lucy Ruiz, no te apures, yo la llamo a mi hermana Magali Ruiz, que le invito. Que nos van a mandar los tacos, dice. Dice Emiliano Ruelas Vázquez, se dice paso español, exactamente. Ya ves. Mira, ya despertó el niño. No de lata. Mira, se ríe. Ay, tan chulo. Pues seguimos, amigos de Colimote TV, en la transmisión de la cabalgata nocturna. La primer cabalgata de estos festejos charrotaurinos Villa de Álvarez número 163. Agradecerle a nuestros patrocinadores Desiderio Amigas, a nuestros patrocinadoras Silvia Professional Taxes, Patronato de Festejos de Charrotaurinos de Villa de Álvarez y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Destino Colima, Colima de Riendas, Callejeros punto no sé qué. Por ahí se me adontaba, en fin, a toda esa gente que confía. Oye, quiero hacer una observación, jefe. En este año se colocaron más tabladitos, en los camellones. De hecho, está por salir. Y el ayuntamiento se puso vivo. No, cobró. ¿Cómo? Cobró. No, pero la gente está a gusto, cabe más gente. Hicimos una entrevista y un recorrido que saquemos, va a sacar la entrevista en próximos días. Lo que no me gustó es que vi por ahí uno o dos que los retacaron de publicidad. Muy hechizo, ya lo vi con puro bambú, tampoco me gustó a mí. Pues, el próximo año ahí vamos a tener un tablado enfrente y la cuadra de caballos. Ya agarré el pedo. No, y sin tomar. Tenía un sentido lógico el que la construcción de la plaza iniciara la última semana de diciembre, porque terminaban en esta semana y los tabladeros tenían chamba cobrando. Los artesanos. Los artistas. Pero... We'll be right back.
están tomando. Oye, las chicas de este lado se están durmiendo. ¿Qué no, pasa, mujeres? Ese lado, muchachas. Se están durmiendo, ¿verdad? Salud, 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 salud para todos. ¡Salud! Ok, vamos a ver cómo sale lo más. ¿Qué canción quieres? Romántica, rancheras, corridos. Zapateado, ¿qué les gustaría ya? Chema, Chemita, buenas noches de nuevo. Saludos desde Chihuahua, aquí cuando uno montado de carnita asada. Lucy Ruiz dice, no me contesten con todo el ruido que ahí están con ustedes. Tú insiste en el... ¡No, no va a haber tacos! Tú insiste en el Lucy, tú insiste. Candy González, qué bonito, saludos desde la Ciudad de México. Moni Vargas, muchas gracias por estar transmitiendo. ¡Ey, ey, ey, Lucy Ruiz! ¿No tuviste la foto de Ahí está el Luisillo, Luisillo, baile, baile, Luisillo. Ah, de payasito. ¡Gea! ¡Gea! Mira los... Hasta los caballos, sin que les inciten, empiezan a bailar, ¿eh? Vamos a mandar los saludos para Paso Español, ya lo dijeron. Chema Chemita también. Bueno, Ramírez González, Lucy Ruiz, Chechi Angulo, gracias Carlita. Me encanta la manera de transmitir de Carlita, no hay que hablar. Ay, nos vamos a callar. En adelante, Carlita es de Colimote. ¿Qué? Pero avísame, ¿de cuál carrilla? Saludos para todo Villa de Álvarez de su amigo el Profeta, dice Manuel Padilla. El Profeta. El Profeta. Pero mira, nadie es profeta en su tierra. Ya ves, ya llevamos más de 2 horas y media en esta segunda transmisión, que es en el Villa de Álvarez. Allá duramos también como 1 hora. Por eso, esas 4 horas que tenían prevenidas, Ya bailó. No, no va a ser así. Más pasa el tiempo, más frío va a llegar. Pero todavía no llega la innovación. Yo no me traje la chamarra. Carlita, ¿cómo me tienes? No, ¿cómo me harás? ¿Cómo me harás? Mi raza. ¿Cómo mi me sangre? Harás? Yo sentada. Yo caliente y espumoso. Chécate los riñones y eso que no toma. ¿Ahí viene la innovación? No. Ah, Carlita. Pero es algo hermoso que espero que la gente aprecie. No, yo lo que espero es que la pila del iPad aguante. Grosero. No, tenemos que hacer que aguante. Para eso está el teléfono. A ver, Roy Palacios, yo también estoy aquí, me llamo Desiderio. Oye, ¿y no hiciste café? Sí, ahorita puedo hacer un cappuccino. ¿Por qué ya está haciendo frío? Ah, yo pensé que... Ay, qué cochino eres, Desiderio, la verdad. No es que estaban hablando de eso hace ratito. ¡Él! ¿Qué? ¡Él y sus temas! No. ¿Que dónde anda el profe Roberto Jorge Gallardo? Ay, no sé. Ah, está dormido allá en Coqui. Ya es grande él. Y mira, no se ve en Macuadro, pero cuánta muchacha guapa. ¿Dónde? En toda la calle.
y señoras bien guapas. Las feas no vinieron. No hay mujeres feas. No, solo el Bester. No, yo escuché decir un día a alguien que no había mujer fea, había mujer rara. Hay mujeres con falta de producción. Ah, ok. Había mujer rara. Hay mujer fea, mujer rara. Ok. O mujeres exóticas. No, ese es el mío. Ay, cómo extraño los topo chicos preparados. Ahí van, ahí los llevan los topo chicos. Sí, pero son de ellos. Sí, ya me estoy muriendo de frío, de muestra. ¡Amá! ¡Mándame un abrigo, amá! Saludos hasta Utah. Ogden, Utah. No había escuchado ese nombre, Ogden, Utah. Es que es como entre alemán. Alemán, inglés. Ogden. Esa cuadra que viene también es muy bonita, con muchos caballos. Pero no es la que yo quiero presumir. Ay, mira, que no hay mujer fea, que hay hombres tacaños. Exactamente, con falta de producción, como lo dije yo. Oye, te compran unas botas para las fiestas de la villa y quieren que te duren 12 años. No te quieren dar para pintar tu cabello, no te quieren dar para un buen maquillaje. No hay mujeres feas. Fíjate, mira, falta de producción. Que quieres un globo, Este, Lucy, pues... Mira este caballo que va a pasar apenas, qué bonito baila, ¿eh? Es que no todo es zapateado, también hay cadencia. Este, fíjate la solución de Adriana Cázares. Pues póngala a cargar. Claro. Sí. Oye, no lo habíamos pensado. Es nuevo, ¿eh? Mira, qué bonito. Y allá en Portland. Ajá. Y no hay que está congelado. No, la pena lo va a castigar. No lo castigue, hombre. Está bailando chulo el animal. Solito. Ve nomás. Ve nomás. Bonito caballo. El caballo. Caballo de pato blanco. Con herraduras de acero. Si volvía a revivir, Pepe, te calla. Pepe Aguilar, no me echas a perder la canción. No, pero la enjundia, hermano, ¿no? La enjundia es la que me gusta, como lo cantan, sí. Sentimiento. Es que eso es lo importante, Carla. Claro, siempre. Había gente que dice, ay, cantaron bien en misa. Yo siempre les digo, no les cantaron a ustedes, le cantaron a Dios. ¡Huevo! Sí. Mira, este no le prendió fuego a su tuba. Pobrecito Jeep. Mirad nomás. ¿Están los corridos alterados? Ay, disculpen si los dejamos callados, queremos que escuchen la música, el ambiente. La mira qué padre que las mujeres tengan montadas. Claro, todo se vale ahorita, ¿no? Horcajadas, pero otras que vengan montadas bien a su relieva en su albarra, ¿eh? Eso habla la belleza y la elegancia de la mujer de a caballo. Gracias, Roy, gracias. Ahora
no sabemos qué contingente viene, pero viene un caballo blanco adelante. La señora, dale. ¿Quieres acostarla allá adentro en el suelo? Y aquí la ves. Pero de aquí la ves, no se te sale. Para que no le pegue el frío. Nadie entra. Está cerrado. O sea, está abierto. Miren qué bonito caballo. Tortillito. Thank you.
así le apodan, ¿eh? No, no te doy nada. Mira, incluso yo considero que por lo angosto de las calles donde transitan, no deberían usar tanto sonido, tanto decibeles. Tan bonita que es la música de viento. Se distorsiona a veces. Claro. Ya Desiderio le está pegando el frío, ya no habla. Ya te está pegando el frío, ya no habla. Ya está. Ay, no. Ve por el sombrero, Desiderio. Oh, ya. Ahí tengo un saco. Ya se indignó. Pues hay un buen contingente petronilo, ¿eh? Sí, trae gente. Igual como tú dices, quién sabe cuántos ya se metieron en el camino. Sí. Pero también sabes que ubico a varios que son de los que van a caballo a Talpa con él. Y los que también van a caballo cuando viene la Virgen de Talpa a Comala. Está haciendo muchas cabalgatas y muchas mandas a caballo, Petronilo Vázquez. Lo que me gusta porque está rescatando tradiciones y eso es bonito. Aparte de su cargo que tiene en el gobierno estatal actual, que es el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones. Aquí Carla nos pregunta Juana García, que de qué calle es ahí donde estamos transmitiendo de Colima. No es Villa en Colima, Álvarez. Estamos en Villa de Álvarez, a media cuadra la antes Manuel del Álvarez. Jardín de Villa de Álvarez para que todos se ubiquen. Antes de las paletas de la villa, señora. Viniendo ya fuera del coffee shop. Del monumento de Manuel Álvarez, del general, hacia el jardín. Ahí va el Pañi, bailando su caballito. Él es de Hacienda El Alpuyeque. Y tiene un buen equipo de infantiles, charros, de allá de con los hermanos López Salazar, Alfredo y Oscar López, a las cuales les mandamos un saludo. La cabalgata termina Delgado Destiny en la petatera. En la petatera. Ya lo juareamos, mira. Ya casi llegando a Minatitlán. ¡Oh! Ya lo juareamos para que se le quite el frío. Para que ya no esté llorando. Siento que voy a dar las KTV News. Ay, el otro. No tuviera tanta noche suerte. Directamente desde Villa de Álvarez, Colima. En KTV News. El jinete que se bajó del caballo. Y se volvió a subir. Y se volvió a subir. Mira, ¡ay, Dios mío! Gracias por estos compañeros tan locos. Y nos faltó el de los chocolates, que llevan 2 años de cabalgatas y no nos da el chocolate. No, anda, no te voy a decir dónde porque no preguntan antes de hacer unas cosas y según él se fue a vender allá la pintura de chocolate. No le deseo el mal, es mi amigo, pero no es un lugar para venderlo. Que le vaya bien. Ua, ya empezaron a bailar esto. Qué bonito baila el morro, ¿eh? ¡Abre el encanto! Thank you.
aquí van los Carrillo, los que nos preguntaban de la cuadra, los Carrillo, estos son, señores. El güero de... ¡Ay, se me fue! El Chanal, gran arrestador. Tan solo en el Chanal ha de haber unos 200-100 caballos por ahí. Aquí vienen las damas de a caballo. Todas ellas damas. Cuadra del Encanto, luego las vamos a ver a ellas el viernes en la cabalgata de las mujeres, me imagino. Y están deteniendo el paso de la cabalgata, que es lo que lamento yo mucho, que por lucimiento de ellos, que tengan todo. ¡Organícense, señores! Está bien el Carrillo, que fue directivo del Partido Revolucionario Institucional, del PRI municipal. Los Carrillo también tienen varios caballos, muy bonitos como usted los está observando. Los frisones, torrillos, como la gente, como la gente prudente, Carla, se les atraviesa en medio de la... Sí, eso fue lo que pasó ahorita. De la cabalgata, los caballos. Los pueden arrollar y luego le echan la culpa al jinete. Y es la raza, pues. Y no es el jinete ni es el caballo. O sea, si agarraste un lugar, detente. O hasta que se pare la cabalgata, pues avanza. Cuando haya un espacio, ¿no? Claro. Pero hay una persona caminando por un lado y casi le, ¿sí?, le da un pechazo a un caballo. Imagínate, no, le dio un pechazo. No, con un pisotón, Marcelino, tiene. Con un pisotón tiene. Muchos de estos Carrillo también provienen de Comala. Pues ya se fusionan las familias, ¿no? Comala, Villa de Álvarez, Colima. Y más en las cabalgatas, ¿no? Se, claro, se ahí agarran todo. Ya Desiderio también le está llamando el látigo. Hoy, no, hoy el rolonón. Hoy nomás, hoy nomás. Oye, anda. No lo calla luego este. Ah, que calle es de Colima, ¿ya dijiste? Ya le contestamos. Fíjate, me quedé, el frío me ananga. No, es que te paraste para ir por el saco. Por el saco. Un millón de pesos que te presté. Sí, ya vi. Lucy, por favor, insístele a tu hermana. Insístele, por favor. Unos taquitos. Mira, siento que me voy a desmayar. Mira, Roy Palacio también me pregunta cuál es la innovación. Nada más te quiero decir que es un concepto que se va a presentar innovador aquí para que la gente sepa. No, no voy a repetir, yo sí soy una buena cronista de Siderio. ¡Ay, Carlita! Un concepto que quieren que se retome las fiestas tradicionalmente. Hay mucha gente que se queja que las cabalgatas solamente son caballos y popó. No. También a lo mejor, pues también, no. Por lo general los caballos es muy raro, si te fijas, que se paren a hacer pipí. Es muy raro. Sí, ellos recan porque van caminando y su estómago va haciendo su trabajo. Pero es algo que queremos como rescatar, que también la cabalgata es folclor, es mexicanidad, es nuestras raíces, nuestra música. Y que no nada más es banda, es lo que queremos hacer. Así que Rey Palacios, no te la pierdas. Oscar El Potri Flores, ahora pasará el artista Beto Peña, lo miré en unas fotos ahorita. ¿Con quién viene? Platícanos, Oscar. Delgado de Sleepy, ¿como cuánto falta para llegar? No, hija, yo creo que no sabemos si ya llegaron o falta mucho para llegar. Y luego se va deteniendo. Yo creo que los primeros contingentes ya llegaron para allá, para que el angelito ya están y la perrilla aquí. Ah, para que vean. Desde hace rato. Pero mira, aquí ya se detuvo. ¿Y sabes qué? Esta innovación me gusta, que lo están apoyando grandes empresas de gente de Colima.
no voy a decir el gol, pero yo siempre había criticado que hay empresarios fuertes colimotes que no apoyan a la gente local, y este me tapó la boca. Porque es un contingente local el que va a pasar. Mira, mira cómo me dejaste, con la boca abierta. Y sin aliento. En ese contingente va lo más hermoso que yo he hecho en mi vida. Ah, poco son escaramuzas. Mis hijos son charros, mi hija es escaramuza, mis hijos son mexicanos, mis hijos se crearon con música de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de la Tariacuri. Olvídate, mis hijos para mí, obviamente para todos nuestros, como somos padres y madres, nuestros hijos son lo máximo. Pero yo siempre he valorado que mi racita se crió con gente, y también te toca el moderno, también rapean y también todo, pero le han tomado el significado a nuestra música, el significado a nuestro folclore. Se han identificado con su raíz. Y te lo prometo que nunca fue a fuerzas. No, sí te creo. Pero si un papá pone eso a diario, sí, aunque al niño, exacto, si un papá se comporta a diario bien, el niño está bien. Dice nuestro hermano y amigo el Buras, al cual le mandamos una porra, que se mama eso. Que sí. Se mama. A huevo. Yo creo que yo he platicado la anécdota del Buras conmigo, como lo conocí. ¿La he platicado o no? No me acuerdo, sí, pero sí, cuéntalo. Platícalo, ahorita hay tiempo. Porque siempre hay socios. Mis hijos del medio, Carmen tendría unos 4 años y Juan Alejandro unos 2, y su papá se los trajo vestidos de charro. Yo estaba con mucho trabajo, se los trajo a la petatera cuando la petatera se ponía en lo que hoy es la Casa de la Cultura. En ese entonces Luis Gaitán era presidente y Oscar era como jefe de la policía o algo así, coordinaba la seguridad de los festejos. Como a las 2 de la mañana llega una patrulla a mi casa, Colima, y me toca la puerta. Y era la voz de Oscar, el Buras, pero bien enojado. Empezó a gritar por toda la calle porque no sabía dónde vivía en sí yo el domicilio exacto. ¿Dónde vive la esposa del reportero del diario de Colima? Y hasta que un vecino, te están gritando, Carla, ya, yo vivo muy hacia adentro de la puerta de mi casa de mi madre. Ya salí yo, mi hija lloré y lloré, mi hijo bien dormido, vestidos de charros y de escaramuza, me dio una relajada con toda la razón. No se los vuelva a prestar, si sabe cómo se pone. Estaban dormidos en un tablado, abajo de un tablado. Abajo de un tablado al papá, ahí los dejó dormiditos, iba a regresar por ellos. Yo a ese, vamos a hablar del chile, a ese cabrón del Buras, ni con la vida le pago lo que me hizo. Te estoy hablando de hace 28, 29 años. Mis hijos siempre han vestido charros, han salido a caballo. Mi hija era sensación porque a los 3 años ella ya jalaba una mano y montaba albarda, o sea, de ladito, no horcajada. Y mi Juanillo, pues monta también como de los 3-4 años. Mira, uno para ti y otro para mí. No, es que mucha gente a veces no llega o los esperan en otro punto y ya se suben. Muchos así le hacen. O son para niños o así. Pues sí, ahorita que lo que repetiste esa historia, anécdota, ya recuerdo que te la había escuchado. Sí. Lucy Ruiz dice, nuestra cultura, claro, de nuestros ancestros. Fíjate, hay mucha gente que toma por, o le da más peso a la parte prehispánica. Ajá. Que desde luego tiene su peso. Mucho. Pero esta parte, Colgorio. Que vino a mezclar y a enriquecer lo que somos. Wow. La verdad. Como dijo el perro. Lo pagano, ¿no? La fiesta, el folclore, el colgorio, el carnaval para muchos. Pero no te gusta que se le diga,
lo siguen haciendo en honor al chiquillo, un primo de ellos, hijo de Concepción Moreno. Burritos. Además, los burritos que no sí, fallan. Sí, las mulitas, muchas son mulitas. Mulitas, burritos. Así pero... como cuando me enojo yo. Más menos, más menos. Mira qué bonito fristón. Tranquilo. Ahí van otros burritos atravesándose por medio de la cabalgata. Ah, cómo es la raza, pues. Ahí nos quedó mero enfrente en su pantalla ese caballito negro precioso. Y así el señor irá tranquilo, participa, sin andar haciendo aspavientos. La pura percha. La pura percha. ¿Cuántos años tiene? ¿Seis? ¿14? Muy bonito. Precioso. 14 años pero un caballo y tiene muy buena estampa, muy buena forma, mi respeto. Pero bien tratado. Exacto, ha de ser el trato. Si lo del señor ni lo castiga, ni le jala la rienda, solo se para, ni lo va en automático. No lo va forzando. Va en bajada. Adiestramiento. Gracias positivo. A Timmy. Muy amable, él sí me atiende. Para eso lo trajimos, ¿eh? A web.com. Pero más que nos lleguen los tacos, oye. ¡Ey! ¿Quién te quiere tacos, dice? ¡Ay, ya maquere! No, cada vez me voy a ir a dormir, ¿eh? ¡Esto maquere! ¡Si vino de consagrar! El otro toma capuchino y café. Este de pelo en pecho. Él no tiene frío. No tiene frío, pues viene. Ahí vienen los que decías, mira. La innovación de Sidere. Ahí viene la innovación. Ahí viene. Roy Pinto. Oye, a ver si la innovación nos pela. Rogelio. Ah, ojalá que sí. A ver si nos pela la innovación. La educación ante todo. Ya casi, casi, nomás estamos esperando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya, ¿con eso vamos a cerrar la transmisión o qué? No, es el contingente 10. ¿Qué? Yo vi que eran 5. Son 40. Ahí viene la innovación. Dice Lucy que ya el taquero se durmió, que ya ni le contesta. ¿Eh? El taquero se durmió, que ya ni le contesta. Lucy, ya nos quedaste mal con los tacos, Lucy. Nosotros nos estamos chingando del hambre. De nada, a todos los que nos están agradeciendo, Desiderio. Así es, gracias a ustedes, porque si no lo ven... Miren qué bonito, con un carrito bien jalado, con su caballito. Tiene frío. Viene ya la empresa, es esa que te digo. Mamá, que no está... te vas a parar. No me voy a parar, que se vea. Me gana la emoción, pero no me voy a parar. Deberían de traer estos carritos compactos, todo. Toco. El mariachi Santa Cecilia. Ya va cantado. Ya me quedaron mal. Nos falló la... Ya ves, si volteó. Mira, ya volteó el otro. Allá va a florear la riata. Sí, chingado, pues.
Yo voy a lavar los vestidos, ya me imagino el cagaderío que voy a lavar con las naguas. Tantito, tantito nada más. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí van mis hijos, señores! Debería venirse para acá, muchacho. Ya van bailando la soda ya, Juan Alejandro. Se alcanza a ver un poquito, si hacemos una... ¿No? Ya empezó a bailar la soga mi charrito. Atrás a caballo viene la... Está floreando la riata. Los amigos de a caballo. Que monta con más gallardía que ni otro.
cuando mi tío fue ranchero de don Alfonso Rolón ahí en el Centenario 2, cuando nos, en el potrero nos subíamos a los caballos, decía, ¡derechito, derechito! Sí. Así debe de ser, porque tú vas erguido, vas con gallardía, el movimiento está en las, en tus pies. Incluso tú puedes manejar tu caballo sin una rienda. El movimiento está en los estribos. Lo que hacen los rejoneadores. Sí, muchos sueltan para agarrar el rejón o agarrar las banderillas y se sueltan. Porque el caballo es dócil, es bien entrenado y si no lo castigas mejor. Puedes manejarlo con los mismos pies. La rienda es nada más para frenar y con suavidad. Qué hubo, ¿eh? Carlita siempre dándonos la cátedra. Para las mujeres, por eso para las mujeres nos es más difícil, porque solamente llevamos un solo pie en estribo, el otro lo llevamos en la montura. Ya me están hablando, oigan, oigan. ¡Ah! La ley. La ley manda llamar a Desiderio. Mira, por fin una escaramuza vestida de Adelita. ¿Y a dónde estamos? Estamos en frente de Vancomer, en media cuadra antes del Jardín de la Villa. En el café. De los tacos, en afuera del café Coffee Shop. ¡Míralo, míralo! ¡Ay, esa escaramuza delita de Hacienda del Alpuyeque! Que recién apenas hace 15 días quedaron en el segundo lugar del campeonato estatal de escaramuzas allá en Tecomán. Desiderio, quítate el frío, baila. No, me da más frío. Oh. Chulada, se ve la tarola. Así, y de viento, a mí me encanta. Sin bocinas. Y fíjate, así debería ser. Se escucha más bonito. Así debería ser. Así debería sonar la plaza en la petatera. Claro. Fíjense para que escuchen cómo se escucha este contingente. La tarola. Sin bocina. De viento. Plateadas y doradas, de veras son de metal. Hay unas precioso. Que son de plata, pero se empezaron a usar después las de alpaca, que es un material más liviano por lo mismo del caballo, para no darle tanto peso en la montura. Pero hay unas que sí son de plata, o al menos la cabeza o el cabezal que le llaman de las monturas, donde va la rienda. Sí son de plata muchas, hermosas. De hecho, Rancho Betania, cuando sacaba su espectáculo de caballos, todos traen silla de plata. Pero la alpaca también luce muy bonita, ¿eh? Y más liviana. Estos son charros de Tecomán, señores. Aquí vienen muchos que son charros de Tecomán. Aquí vemos este que trae un sombrero colimote medio hechizo. Pero es Leonardo, que fue un gran charro completo. Él te hacía todas las suertes de un charro completo muy bueno. Esta es la gente de Tecomán.
gracias, Lucy, te lo agradecemos, no te preocupes. ¿Cómo está? Ya lo vimos acá arriba. En la repetición. Mira lo malo que ya se bajan a echar la chorcha y a tomarle la cuba. Detienen todo. Míralo ese. Plática y plática. Arra, sabaga. Por eso se hacen los accidentes. Está medio rollizón el hombre, no se podía subir. Te voy a decir, yo ya no me subo a la primera. Ya me tengo que acercar a la banqueta para poderme trepar al animal. Oiga, se le cayó su plástico. Se le cayó. No, creo que lo no, pues por eso le estoy diciendo, pues por eso le estoy diciendo que se lleve su basura. ¿Es cámara o el micrófono? Estamos es en vivo, hermano. Colimote TV. Tecnología. Exacto. Colimote TV. Saludos a todos mis amigos. Gracias. El caballo. Sí, señor. ¡Se le cayó su bote! De la chistola. Y a caballo van los hombres, en mula los alcahuetes, en burro los más ojetes y los pendejos a pie. Un saludo para los que ven la cabalgata. ¡Ah, que le vaya bien igualmente! No, no, váyase porque... ¡Lo dijo pendejo, cabrón! Ya le iba a contestar, mejor que se vaya. Dile a la señora que suba por allá, porque no esté ahí. Ya, súbete por acá. ¿O sí puedes brincar por ahí? Tan bonito que íbamos y este tarugo nos dejó la basura aquí. Si ya la traen en los bolsales de a un lado, hay que se la lleven, también vacía. Y se hizo menso, Sí oyó, pero no volteó. Y luego todavía le dice el otro, creo que lo tiró intencionalmente, pues dile. Se lo hizo. Se hizo el occiso. Se hizo el pendejo. Ándale. Eso. Así como nos dijo pendejos el otro. Ya ve lo que hace uno por usted, mi gente, hasta nos taruguean y pendejean. Mira, Dios mío, qué hizo para nosotras las hijas terrenales bajo los angelitos. Pero se me hace que son puro secreto en la montaña. Me vale, están bien guapos y chulos. Se me hace que son puro secreto en la montaña. ¡Están guapos! Hace ratito al inicio pasaron unos. Están siguiendo la distancia. Oye, que van a recorrer el miércoles. Hace ratito pasaron unos bien botas y sombrero y toda la cosa. Pero pues eran bien secreto en la montaña, los compas. No importa, yo aprecio la belleza masculina. Yo no dije que era. Mira, lo que pasa es que Carlita está miope y no nos alcanza a ver a nosotros. No, de tan yo cerca. También aprecio a las mujeres guapas y bonitas y también la odio. Dicen, ay Carla, hay que apreciar también a la mujer, la belleza. Claro. Y yo no soy egoísta ni soy mala hembra. Admiro la belleza y la alabo. Así debe de ser. Qué bueno. Sí. Yo como Calimán. ¿Cómo? Soy de asombrosa belleza varonil. Dale. Yo creí que serenidad y paciencia, Solín. Porque, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Qué pueden hacer ustedes dos? Nada, nadita, nada. Transmitir en vivo en Colimote TV y Destino Colima. Para todo el mundo, para los más de 2,000 espectadores en vivo. Son 113,000. Ya subió a 113,000, ande, cabrón. Somos una cosa bien hecha, una cosa hermosa. Una cosa de Dios que, olvídate, la verdad, yo quiero reconocer el trabajo de todos los colegas, pero yo me enorgullezco de que siempre tenemos muchos likes, muchas compartidas y tenemos muchos comentarios. Eso a mí me encanta, me llena de vida y nos da por bien pagado nuestro trabajo, la verdad.
gracias a los patrocinios es que estamos aquí. Oye, háblalos. Ya rato no los has dicho, dilos. Sí, gracias a todos ellos. Antonio, el buen Mayo, Pairo, el compa Lino, compadre, Lucatán y toda su gente, viejo. Estamos al tiro de aventurera, compadre, saludos a buen Pairo. El señor está en toda la raza nos acompaña, compadre. ¡Ánimo, compa Antonio! ¡Al compa Rafa! ¡Ánimo, viejo! Y en la aventurera, compadre, compa Bello. Que suena la aventurera, acá. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño y les contesté lenta, tres broncas con cubido. El amor no fue para mí, el amor no fue para mí, para mi piso y los corridos. Hace daño, pero ya lo perdoné. Dos de días estoy triste, no he visto perdido. Pero que eres mi gurú. Puedo ver que un pretexto sin contigo. ¡Qué reflejo, señores! ¡Qué reflejo! ¡Se nos anda cayendo el equipo acá! Todo el equipo de producción se puso atento ahí con el asistente, con el switcher. Mira, vienen bien uniformados. Qué bonitos caballos, tornillos y pintos. Hermosos, hermosos. Mira, desde Guzmán, Jalisco. Es lo que te digo, bajan de todos los pueblos. Es que estas fiestas siempre han sido así. Bajaban de cualquier pueblo. Acuérdate que antes no veíamos mucho eso que de los municipios. Era Zapotlán el Grande. Venían a vender todos sus dulces. Allá no veo tú. Para los que querían ver a Ferdinando, ahí viene. Ahí viene. Sí, no, ya. ¡Ahí viene! No les pudimos. No llegó el precio, No nos llegó el precio. Me transmití y me cuento subir al caballo. Déjalo. Es que no pagué yo a Televisa. No, no cualquiera sabe. Mira, ya le quitaste el condón, ya le quitaste todo, Desiderio. Ahora ya voy a pasar a deber. Ya vas a deber. No manches, esa chingaderita. ¿Qué venía haciendo? ¿Tomando fotos? No, dos fotos. Ah, vende fotos. Pues qué mala onda. Por eso no. Mira, es buena persona, yo lo conocí de chiquito. Fue voleibolista y muy bueno, de selección de Colima, y llegaron a ir a campeonatos nacionales y quedar en finales y en primeros lugares. La verdad, muy buen voleibolista. Pues ya oyeron, no quiso llegar porque le debe dos fotos a nuestro compañero. Dime su pedazo. A lo mejor creyó que le estábamos cobrando. Y es que le decíamos así, el dos. No, yo le dije ven. Yo sé que es como una pasarela, una alfombra roja también, pero a veces andan unas camisas que, ¡ay, hijos de su mamá! ¿Por qué lo dirás? No, nunca. Me quedó mero enfrente para acabarla de chica. La dama viene bien. ¿Por qué lo dirás? Pero, ¿cómo así como camuflajeado militar, por el amor de Dios? ¿Sabes qué? Una cuadradita. Hace falta el reglamento. No, es que esta es la primera de feria, no puedes reglamentarla así. Ya la del charro, nosotros los charros, al menos los contingentes que sí venimos en asociación, sabemos que debemos ir de charros y de adelitas, nada de vaqueros. Pero hay unas camisas que dicen, no manches, es pasarela y aguante vara. Pero sí, pues ya vemos, no quiso llegar allá, está tomándose fotos. ¿Cuánto te debe? ¿Eh? ¿Cuánto te debe? ¿Dos fotos? ¿Mil pesos? Por mil pesos no quiso llegar. Háblale, yo te los doy. Ay, sí, muy bravo. Ese Ferdinando. Ahí te encargamos lo de las fotos de mi amigo Desiderio, por favor. Ahí díganle si lo conocen.
o lo tienen en sus contactos al Ferdinando Valencia? Las quería para su foto, para su depa nuevo de... Y ya me cajé, y que nos pague el micrófono. Mira qué hermoso. Ya va cansado. Ay, creo que iban a poner tanques de hidratación en el angelito, por ahí dijeron, ¿no? ¿Dónde más dices? No había escuchado, también lo que más. Va a haber unos tanques de agua en el monumento al angelito. Ajá. Dijeron, espero estén. ¿En serio? ¿Cuando salieron ustedes? Suerte, amigo. A ver, pero eso de la hidratación es... Para el caballo. ¿Es prudente para el animal? Cierta distancia, sí. Ellos saben, ellos deben de saber. Porque también no le puedes llegar... De hecho, cuando llegan a la petatera, mucha gente critica eso. No les debes de dar agua, lo debes de caminar. Ya que lo enfrías, lo hidratas. Como el y carro. La hidratación a la que yo me refería es para mojarlo, no para tomar agua. Ya, la hidratación en el cuerpo. Ya. De hecho... Lo que hizo el amigo que dejó su envase acá. Sí. Hay una cabalgata en Ciudad de México, o Estado de México, perdón, donde pasan así como en los maratones. Y les dan, ¿eh? No, o sea, una brisita. Brisita de agua. Ahí ya pues el vaquero, la charra, no se quiere mojar, pero es para los caballos. La ponen como al tipo camellón y moja las ancas, la panza, la cara del caballo, pero no para tomar, para briciar. Es lo que hacíamos nosotros cuando entrenábamos los perros y salíamos en el desfile. Tienes que briciarlo. Un atomizador, la panza, las patas. Deberían muchos de hacerlo, cargar su atomizador. Pero es lo que hacen. Briciar al caballo o hidratarlo de esa manera, no darle de beber, porque un cólico ahí se queda el animal. Mira, ya se detuvo mucho ahí. Pues agradecemos esta transmisión a nuestros patrocinadores y también a todos los que nos han estado viendo durante toda la noche. Estamos por terminar la transmisión, por cortarla. Ya pasó la innovación, ya pasó. Ay, espera, que falta más. Vamos a ver. A ver todo lo que procede, a ver qué procede. Denle like, denle compartir y recuerden que estaremos transmitiendo todos los festejos charrotaurinos desde aquí, desde nuestro palco de transmisiones de Siderio. Así es, que tiene ya, hoy cumple un mes este palco, hoy precisamente. Y luego, ¿por qué lo pusieron desde antes? Es la producción, ¿eh? Sí, ya, fíjate qué eficiencia tenemos, ¿eh? Este equipo de producción, ni Obama, ¿eh? No. Un mes antes ya estaba el palco de transmisiones listo. Está chulada de chulísimo. No, y el tapiz que nos pusieron, ¿eh? Chulada. En el colimote. Carla, últimas palabras para que te despidas de la gente. ¿Por qué si yo no me quedo? Este se está durmiendo. Es que dijeron que ya hay quien termina, pues ya. Ya me dio sueño. Pues, oye. Pues nada más para decirles. Era sueño de hambre. Que apenas inicia el jolgorio. Me encantó la misa pasada del 5 de febrero. El escenario que montaron, tanto el religioso como el de la coronación. Que a lo mejor le faltó una poca más de promoción a la coronación para que la gente se quedara. La gente que iba, pues iba a la misa. Y cuando terminó la misa se retiró. Sí se quedó gente a la coronación de Yamil la primera, pero a lo mejor le hizo falta más promoción. Oye. Esto lo decimos en buena manera. No empiecen con que no los quiero, porque ya ven, luego los andan corriendo, por como cierto, al ganadero. Yo no vi a la reina. Sí, ¿sí? Iba adelante de Felipe, pero iba no de ataviada Colima, de reina. Mira, ahí iba yo creo con que una camisa decir, manga larga. No voy a perrear, no, pero voy a señalar. Que hay cosas de etiqueta, al menos en los charros. Hay que recordar, y me voy a meter en el asunto porque tengo conocimiento, no por otra cosa. Se llaman festejos charrotaurinos y hay reglas de etiqueta. No sé qué falta de comunicación pasó entre la persona que coordinó el certamen de las reinas o quien los ande coordinando, que fue una falta de respeto que Yamil la primera, la reina de los festejos, haya ido vestida de Adelita. Y la princesa asistió vestida de gala. No de es correcto. De charra. De gala de charra, estilizado, falda larga, pegada, con su saco,
y de plata o alpaca. Eso no es correcto, señorita. Ella debió haberle, como princesa, haberle dado su lugar a Yamila. Haberse comunicado, ¿vamos de gala o vamos de Adelitas? Adelita es el faldón circular grande con su blusa de manga larga. O sea, creo que ahí fue una falta de comunicación, no sé cómo estuvo el asunto, pero si estaban comunicadas fue una falta de respeto. Que la reina hubiese ido de charla de Adelita y la princesa de gala, cuando debió haber sido al revés. Hay que guardar la etiqueta, señores, y más a quien las esté coordinando, si sea la dirección de cultura, sea el patronato o haya sido la persona encargada. No es nomás ve como quieras. Se llaman festejos charro taurinos. Métanse al reglamento de la Federación Mexicana de Charrería y ahí les va a decir qué es gala. La reina Yamila hoy tenía que haber ido de gala o de media gala. Media gala es vestir colores neutros y gamuza, y gala es haber vestido negro o gris con plata o alpaca. Y creo que ahí les falló. No salió aparte a caballo, y sí monta, porque en la cabalgata religiosa, que fue el 5, iba a caballo la muchacha. Ahorita también iba a caballo, ¿no? Porque del centro no salió a caballo. Sí, venía en un caballo, pero con manga larga, como si le hubiéramos dado una camisa de colimote o algo así. Escaramuza venía, con falda larga, traía una cambió de ropa. Yo la vi de pantalón, pero después... incorrecto. Después corroboramos en la transmisión. Incorrecto también, mira, de esa manera. Es la reina. Tiene que haber... Por eso no la vi entonces. Tiene que haber vestido de gala. Entonces, yo así lo vi, del centro de Colima no se la caballo. Incluso Felipe salió un poquito retrasado porque se quedaron en el templete observando la salida de la cabalgata. Y la verdad, mi respeto, Héctor anda entusiasmado. Ojalá haga un buen trabajo. Le estamos dando sus primeros pininos ahorita. Va bien, incluso ve... Me tocó ver a mí cómo se bajó del templete para poner orden él. El presidente de los patronos se bajó a poner orden en la salida de los contingentes. Como que ahí le faltó gente a él, o él vio que se estaban metiendo a la brava, lo que dije al inicio. Sí. Y él dijo, a ver, ¿qué número traes? El presidente del patronato llegó a hacer esa chamba. Eso me da a entender que quiere hacer su trabajo y que quiere que salga bien. Y todo lo que estamos diciendo ahora es de manera constructiva. No empecemos con malas maneras. Pues ahí está el señalamiento, bien señalado. ¡Ey! Bien observado. Bien indicado. Para que cada quien tome lo que le toca. Dice Lucy que su globo, ¿para cuándo? Pues, ¿quién? Cuando los tacos, ¿qué te parece? Cuando vengan los tacos. Cuando los tacos. Mira, eso también tendrá que verlo el patronato. Yo creo lo de los tacos? De las distancias o las lagunas que se hacen entre un contingente y otro. Aquí debería andar la policía. Cada 4 o 5 contingentes, órale, apúrale, para que no se hagan estas lagunas tan grandes y se apresure más la cabalgata. Mira, viene un contingente bien grande. Después de ese, si quieres, cortamos. El Racer ese, míralo, está padre, ¿eh? Está grande. Imagínate que yo fuera coordinadora. ¡Órale, cabrones! Viene contento este muchacho, es lo que me gusta. ¿Cuál? Pero ojalá venga en sus 5 sentidos. Ah. Mira qué bonitos tordillos. Qué bonitos tordillos. ¿Trae topo chico entonces? No, pues vienen bien. Qué bonitos tordillos los tres. Creo que son los hijos de Mónica López y son Constantino Rodríguez, conocido de su padre el Plátano. Exactamente. Son los chiquillos de Mónica López, los Rodríguez López. Su madre charra, escaramuza de Camino Real, bien bragada, que era muy amiga con Vianey, la que a la vez ellas dos eran bien entronas para el caballo. Y estos son sus hijos, Constantino y el otro, no recuerdo, creo que Alejandro. Son unos tordillos hermosos. Nomás para que des una cuenta, Desiderio, lo que vamos a ver viene de la Noria, Michoacán. Pues ya te digo, salen caballos de todos lados. Su mamá es del ranchito Michoacán. Después vivieron un tiempo en Tecomán. A lo mejor aquí viene Alondra. Es prima hermana de ellos. Y así era su padre. Fumaba puro. Ahí lo trae en su mano el muchacho. Son dos hijos de Mónica López con don Constantino Rodríguez. El Plátano.
Que en paz descanse. Pero ellos son alegres, esos muchachos con carros son bien alegres como la mamá. Me encanta que siempre están en la fiesta. Que me toque la concha, lo que yo quiero dar. Que me toque la concha, lo que quiere salir. Que me toque la concha, lo que yo quiero dar. Que me toque la concha, lo que yo quiero dar. Tomando las que tú no puedes. Ahí está por tu él. Raza, Betty, qué bonito que te lo podemos llevar hasta tu comodidad de tu camita. Échale ganas, ya me dijo la Alo, tienes que ponerte bien buenota, morra, órale. Es la gente de La Noria, Michoacán, Ranchito, Michoacán, Tecomán, gente que está muy pegada en su diario venir, tiene negocios, se vienen a estudiar todos a Colima. Es la gente que se ha desarrollado de Michoacán y Tecomán en las capitales. ¿Qué dijo? Se la pensó que era una bomba espacial. La bañó, no, pues ya quién sabe cuántos tragos lleva. Ya al rato va a haber ovnis en los caballos. ¿Quién sabe qué le pusieron a la bebida? 60 monitos. Llévenselo a Maussan. Lo que pasa es que un jinete preguntó por nuestra cámara y... y salió con la jugada de que era qué? Que si no era una bomba espacial. ¿Quién sabe qué le echaron a la bebida ese vale? No, ya. Esta dama viene desde la Ciudad de México, del Estado de México. Acaba de quedar también subcampeona en el campeonato estatal de escaramuza charra. Andrea. Tiene una gallardía también para montar. Olvídense, es de Hacienda el Alpuyeque. Pura figura.
tiene como un año pasadito aquí en la ciudad de Colima, que integró a la Hacienda del Alpuyeque. Tiene una finura para montar y claro que se le ve una maestría de mucho tiempo. Quedaron en segundo lugar en su primera presentación, Hacienda del Alpuyeque. Y así, montada a mujeriega, la albarda, como debe de ser. Mira qué bonito, zainito. Prieto el precioso. No lo vayas a tirar, compadre, porque voy y le doy un coscorro. Mira, vienen unos bien fornidos. Así, guapo, de bíceps, tríceps. Como tú y yo, Desiderio. A web. Pecho descubierto. Pero en pecho. Como nosotros. No, cerratura, no, mira. Yo. Ah. Igual de mamey como nosotros, Desiderio. Óyeme, óyeme. Mira los burriquitos que vienen bien preciosos. Hasta lo asustó el cabrón. Mira qué bonitos burriquitos. Mira, es lo malo, este señor gordito, que a lo mejor conoce a mucha gente a caballo, es el que está deteniendo la cabalgata. A todos los saluda, a todos les da la bebida. No, no. Míralo, míralo, míralo. Voltea para otro lado, mejor. Paciencia y Solín, tranquilidad. Sí quisiera preguntarles qué número de contingentes son. Sí, pues ya vamos a cortar, ya tenemos que... Y ya les preguntan lo que quieras, ¿verdad? De cenar y ya tú le preguntas a quien quieras, qué contingente y cuántos faltan. Pues oye. A ver, Desiderio, ¿te gustó la innovación? Tanto que presumí. Sí. Pero, no porque estés fíjate, aquí conmigo, lo que, ¿eh? No, lo que no me gustó es que no bailaron aquí. Ey, bueno, yo no sé con cuál era el plan inicial, pero de entrada me parece que hace falta la presencia charra. Iba uno al inicio, iba charro uno. Charro es el que va bailando la soga. Bueno, sí, pero yo digo en toda la cabalgata. Ah, en toda la cabalgata. En toda la cabalgata. Y ellos sí, iban de ellos, charro, sí, claro. O sea, les dieron el realce, pero la cabalgata pues es toda. Sí. Y ya hace mucho que no vemos charros. Charros. Hay que recordar que fue una de las cosas que se le criticó al presidente pasado, aunque se enojó conmigo y se vuelve a enojar, pero no invitó a los charros. No invitó a los charros, no me invitan, no voy. ¡Vamos a ver!
Ahora sí ya tienes sueño. ¡Qué precioso animal! ¡Qué bonito paso! ¡Y qué bonita montura! Mira esta camioneta hasta con su cráneo de toro adelante. Y muy riesgoso como viene parado el muchacho en la caja de la camioneta. De Tonila, ¿eh? Es lo que les digo, bajan de todos lados. Las fiestas de la villa son reconocidas a nivel nacional. Un saludo para la amiga, Cátedra. Un saludo a tu amiga, para Cátedra. Por Valdivia. Hay que recordar que también Tonila maneja mucho la calabacería y también manejan mucho el sombrero colimote ellos. Señor. Desata la perrona Valdivia. Es beisbolista muy bueno. Mira, me imagino que ya. No, me la vieron. Ya empezamos mal. ¡Sácala, vete! ¡Ay, viejo! ¡Cánchame! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Sí sabe! ¡A lucirlos en el potrero! ¡Sí sabe! ¡Pero exacto! ¡Que no se luzca aquí! Porque además gente sí se asusta. ¡Y luego te le echa el trago a Chiquirí! ¡No! El muchachillo se ve que sabe porque... No, sí, pero asustas a la demás gente. No, el que cuidó a la muchacha, luego la... Ah, no, sí, sácala. La protegió y la dejó para acá. Caballo. Pero también el otro que lo levantó de manos, ¿para qué hace eso? Y cerca de la gente, como dices tú, que ya no respeta la banqueta, se bajan. A ver, el pie, ¿en qué posición va en el estribo? Puntas, tarso, metatarso. El hueco del pie tiene que dar con el estribo. Ahí va descansando, entre el tacón y el tarso. Mira lo que él está haciendo. Sabe que su caballo ocupa no hidratación. Sí, porque con cerveza. Pues es lo que trae a la mano, pero muy buena persona, porque piensa primero en su caballo que en el vicio.
A mí no me vayan a echar, yo estoy bien. No, ya que él tiene frío. Cuernos chuecos. Bueno, pues ahora sí vamos a cortar, amigos de Colimote TV. ¿Qué horas tenemos acá en el estado de Colima? Tercera despedición. Sí, ya. El patrón está diciendo, él es el que paga, la verdad. Y estamos aquí por horas. Son las 12:20. Ah, y luego yo llegué tarde, entonces me va a descontar. Una penalización. Hey. $5 por haber llegado tarde. Bueno, Carla, despídete de nuestros amigos. Pues muchísimas gracias. Recuerden que vamos a estar en feria, en fiestas, en concurso, en tradición. ¡Tonterías! Ya regresamos el audio porque es un bailarín, llevan ellos. ¡Qué bonita mujer es a caballo! ¡Me voy a destruir!
podemos despedir. Después de este desaguisado. Pues muchas gracias por este momento de larga espera. Porque ya se llegó el año, hoy empezamos, hoy inicia la fiesta y arrancamos la edición 163 Charro Taurino, reggaetonero. Exacto. Nada más repetido a la gente por ahí en las redes sociales, que por qué parte de Colima, porque hay que recordar que estas fiestas se iniciaron cuando se derrumbó la catedral en aquel sismo de 1841, cuando se vino una, toda la gente estaba asustada porque se había caído catedral, que para ellos era lo máximo. Entonces se le, mira, este zapateado es costarricense, chulada, mira, hasta chispita saca, hasta chispita saca. Decía, zona San Felipe de Jesús, parten de la catedral, ya después todos los días estarán partiendo de catedral a partir de las 12 del día. Corren en la primera nada más del Jardín Núñez, a un lado de Palacio Federal y el Templo de la Merced. Se lee el bando solemne y de ahí parten. Ya los posteriores días la cabalgata estará saliendo del Jardín Libertad, que es en catedral, que se erigió después de todo ese terremoto a San Felipe de Jesús, patrono de todo el estado de Colima, no nada más de Villa de Álvarez. Ya después sale la cabalgata, la nocturna siguiente, que es la de los transportistas o de la gasolina. Así que aquí nos va a tener nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando y agradecemos a nuestros patrocinadores. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos el día de mañana en la cabalgata diurna. Gracias a Migas, a Don Tavo, a Destino Colima, Colima de Riendas. A los mil pesos que le deben de fotografía. A los mil pesos que le debe Ferdinando a Desiderio, que por eso no se quiso parar a saludarnos. A Silvia Rojas. En fin, saludamos a todos. A todos los que nos están viendo, ESPN por patrocinarnos también, sí. Sí, claro, por supuesto. Y Fox Sports. Fox Sports, sí, también. Gracias a todos ellos. Nos vemos, esto es Colimote TV. Denle like, compartir. Y ahí estén pendientes de nuestras transmisiones desde la petatera y también desde nuestro palco de transmisiones. Y si no lo vio en Colimote TV, no pasó. No lo vio. No lo vio. Y aparte, pues, no sirve, no funciona. Mándanos tacos mañana al mediodía. ¡Lucy! Hey, ahí te cargamos.